peleando acá con los invitados. Bueno, tantas cosas que hablar ahí, le digo, porque bueno, ya ha vuelto a la normalidad, casi a la normalidad, todo lo que por supuesto el tema pandemia. Pero bueno, para ir discutiendo y no saben que son bien boquitas, le digo, lo que tenemos el día de hoy aquí en la mesa, son bien boquitas, bien habladores, así que bueno, la va a pasar muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Un placer. Entrados en hogares, otro sábado más con ustedes, Ángeles o Demonios, versión 4.0, obviamente a través de Palenque TV. Hemos recibido en la semana reportes muy lindos, ha sido una semana muy importante, los comentarios de los 25 años de la muerte del compadre Carlos Palenque continúan llegando, muchísimas gracias. Se está hablando de una versión de Sábados Populares, bastante, bueno, tantas cosas que han pasado durante la semana, la entrega de los diplomas a los chicos que han pasado el taller para que sean futuros comunicadores también ha estado muy bonito. Así, ¿verdad? Es una semana, como diríamos popularmente, pues ahí nos aman, la verdad le digo, nos ha ido muy bien, eso nos impulsa a seguir con todos los proyectos y también los programas que tiene Palenque TV, como siempre, gracias por seguirnos. Hemos recibido reportes de las 20 provincias que nos ven a través del Tupac Atari, gracias a la gente de la provincia Murillo, la provincia Omasuyos, la gente que nos ha escrito durante la semana también de Argentina, de Brasil, desde España nos han escrito, así que bueno, gracias. Bienvenidos a Ángeles o Demonios, un anfitrión les saluda Gonzalo Mejía, su servilleta. Nos quedamos como siempre este sábado hasta la medianoche y un poquito más con nuestros invitados. Bueno, los comenzamos a presentar. Hoy va a ser mi co-conductor, ¿no es cierto? Él llega desde Santa Cruz por pocos días, así que bueno, cuando está acá en La Paz, lo aprovechamos para jalarlo y decirle, vení a la mesa, quédate con nosotros, hombre muy carismático. Hemos crecido juntos, le digo, porque bueno, él cuando arrancaba la música, yo estaba trabajando también en radio y también por supuesto en discoteca, así que bueno, sé mucho de él, tanto arriba del escenario como también atrás del escenario. Damas y caballeros, le damos la bienvenida al señor Álvaro Velasco Osluiver de Huayna Huila. Bienvenido, mi querido Alvarix. Acá está con nosotros el día de hoy. ¿Cómo le va? Hoy hemos combinado, che, un poquito, ¿no? Sí, estamos bien. ¿Cómo le va, mi querido Alvarito? ¿Qué tal? Hermano querido Gonzalo, siempre es un gusto verte. Siempre que te veo, yo sé que siempre tengo que bailar el eclipse con tú, pero a mí me gusta cuando veo bailar el Che Bahía. No. Ese es nuestro poder supremo. Hay un TikTok que está muy de moda y lo vamos a promocionar, por supuesto. Lo tiene ahí, pinchalo, por favor, porque bueno, hoy lo vamos a ver en sábado, qué mejor que hacerlo. Está pegando mucho, te digo. Está pegando mucho. Yo, si te meto, no, escucha bien esto, ¿no? Si te meto, ahora, o si es que de pronto, ahí está el TikTok. Puesto que los fans intocables, sí. La Sociedad Maravilla del Mundo, que a propósito mañana tiene ya el primer ensayo rumbo al gran poder, es tu mercado. Este año la tienes que romper, la tienes que romper, Alvarito, y entrar a ese mercado ya de lleno, te digo. Gracias. Y en realidad es el compromiso con todo lo que es nuestra cultura, la morenada que es bien boliviana. Cuando te vayas, te vas bailando nuestra morenada. Claro. Que es mi morenada boliviana. Ahora, ¿por qué una más y me voy? O sea, una chela más no, y me voy. Es la mentira más grande que tenemos los latinos. Esta canción la escribí pensando en que siempre somos unos mentirosos, paposos. Como claro, decíamos, una ¿verdad? Más y me voy. Y por eso dice... Mamada. Mamada. Por eso dice mamada. La segunda parte. Y si te, y si tú te quieres quedar... Pues en la fiesta. Claro. Grita con todo el corazón... Una más y me voy. ¿Pero una caja más o una botella más? Puede ser lo que quieras, no, pero no. Si te quieres quedar es unita más. O sea, esa no, es la... Va a pegar, ahora, bien. Cuando el delicioso está bueno, una más y te vas. Ah, claro, bien, está cuando bien. Se enoja contigo la esposa, va, una más
y se va. O un mañanero más. No, exacto. Y uno más. Claro. Hay de todo. Bien, este año lo has acertado. Gracias. Lo has acertado. Bueno, has tenido muchos temas de pronto que sí han pegado. Este tema yo creo que es... No es fácil hacer un tema que pegue. ¿Esta composición? Sí, claro. No, ¿tuya? Sí, es mía. No es fácil hacer un tema. O sea, puedes escribir varias, pero es... O sea, de varias, pues va a salir una y... El de arriba bendijo y permitió que podamos transmitir estas melodías. Y bien, ahí está. Y bien, onda. Ahí le caso, onda. Claro. Bienvenido, Alvarito. Hoy bien. Me acompaña, por favor, en la co-conducción. Hoy soy tu co-conductor. Para desplumar a los invitados. ¿De verdad los vamos a desplumar? Ucha. Bueno, Ucha, che. Va, y te voy a presentar ahorita. Toma asiento, por favor. ¿Dónde? Ahí. ¿Aquí? Ahí está, Alvarito. Bueno. Otra personalidad dentro de la música tropical fue por mucho tiempo integrante de uno de los grupos, decíamos, de cumbia llorona, porque bueno, los temas son para llorar. Hoy por hoy estará en otro proyecto, justamente al lado de los hermanos Conde. Así que bueno, le voy a dar la bienvenida. Uno decir, ¿por qué Gamal? Yo hoy no voy a preguntar, ¿no es cierto? ¿Por qué Magal? Magal, ¿será de pronto las iniciales del nombre y el apellido? Magal, ¿pero qué podría ser? ¿María Galindo? No. Magal, no es. Magal. A ver, lo voy a presentar. Damas y caballeros, ni el nombre, si yo lo conozco. Hola, Gamal, en la calle. Hola, Magal. Con Magal. A ver, le damos la bienvenida. Él, por supuesto, está con nosotros. Magal, el día de hoy, bienvenido. Ángeles o Memoria, bienvenido. Mi querido Magal. Esta canción. A ver, mira. Para llorar, ¿Qué es cumbia llorona? ¿Qué cumbia sentimental? ¿Qué es? Bueno, primero, buenas ¿cómo noches, estás, querido Magal? Bienvenido. A los televidentes de Palenque TV y del programa Ángeles y Demonios, contento de visitar Ángeles programa. O Demonios. Bueno, pues yo participé en el grupo Los Coris, quienes tienen su estilo propio, la cumbia llorona, composiciones propias siempre, de toda la familia Quispe Torres, a quien también voy a mandar un saludo. Bueno, esta pregunta la tengo todos. ¿Por qué Magal? ¿De dónde viene Magal? Magal viene de una salida de un hermano mío, a David. Le voy a agradecer siempre al... ¿Qué David? ¿David? David Castro. ¡Ah, David Castro! Ya, ¿y? Él es el que me pone el nombre como apodo. ¿Pero Magal. Por qué? ¿De dónde? ¿Qué quiere decir? Yo creo que nace de colegio, cuando... Bueno, yo apellido Madani, en realidad. Magal viene Madani, gran amigo leal. ¡Ah! Amigo leal. Mira... Nadie hubiera acertado, porque bueno, diría, debe ser Mario, digamos, Galindo, ¿no? María, María Galindo, yo decía, no, pero ¿cómo decías? Madani, es mi apellido. O sea, Madani, colegio, gran amigo leal. En el colegio siempre te difícil, llaman, ¿no? Gran amigo leal, Magal. Porque sí, fuimos grandes amigos en el colegio y siempre te dicen por el apellido, no te llaman por el nombre. No es cierto, yo estaba en el colegio. ¿Y el David Castro era tu compañero de colegio? No, creo. Es mucho más mayor. Es más antes. ¿No? Claro. No tanto, ¿no? No, sí es mayor. Bueno, sí, bienvenido, bienvenido, Magal. Tome asiento, por favor. Ahí está, se va a sentar al lado del diablo, Álvaro Velasco. Bueno, el siguiente invitado es amigo de la casa, ¿no es cierto? Me enorgullezco de decirle que, bueno, con él compartimos muchas cosas dentro del escenario, también, por supuesto, dentro del el emprendimiento que tiene, que es como el pago allá en la zona de Achumani. Así que, bueno, amigo de la casa, cuando llega siempre viene con la guitarra, canta muy lindo, anécdotas, le gusta el vino, ¿qué más puedo decir? Así que, bueno, damas y caballeros, la voz líder y director de Los Juglares del Sur está con nosotros. El señor Freddy Valdivieso. ¡Bienvenido, Fredicho! ¿Dónde va? Mi hermano, ¿cómo están? ¿Con quién están? Ahí está Magal. ¡Qué bueno! Y acá bueno. Está, Álvaro, qué bárbaro, mi hermano. Lindo. Lindo encontrarlo. Pensé que ibas a entrar bailando el terotero. ¿O querías que baile por nada? No. Prefiero el terotero. Ah, está bien. ¿Cómo va, Fredicho? Bien, hermano, bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias, desde el amigo. Año pasado, ¿no? Desde el año pasado. Desde el año pasado, ¿no? Sí, de verdad. ¿Qué tal? ¿Cómo anda ya la normalidad? ¿De pronto en un 80%? Sí, no, ya casi un 100%, ¿no? Ya estamos bien. Pero mira, he bajado 25 kilos, hermano. ¿Con cuánto estabas? Mi mujer se lo comía todo lo que yo tenía que comer, así que ahora estoy jodido. Tuquita, basta. Siempre soy goloso, ¿no? La tuca, ¿no? Ya estamos. Siempre soy goloso. Estamos igual que Álvaro ya, ¿no? Mira.
Claro. La pandemia. ¿Cuánto está pesando, Rudy? 79. ¡Wow! Exacto. ¿Tu tope cuánto era? ¿100? No, estaba casi con 100. ¿100? ¡Wow! Ha bajado bastante. Así como vos estaba, pero. Voy a bajar la bandita. ¿Qué tal? Bueno, hoy programa de lujo. Véngase, Brady, por favor. Vamos a arrancar ya nomás el día de hoy porque tenemos muchas cosas de qué hablar en Ángeles o Demonios. A una semana exactamente del día del padre. Así que el próximo sábado nos tienen que agasajar a los papás, por supuesto. Papá, obviamente. Sí, papá. ¿Cuántos tienes, Alvarito? Papacito, papazote. ¿Cuántos tienes, Alvarito? ¿Cuántos años tengo? ¿Cuántos hijos? Tengo dos. Una niña que ya no está niña, está en el video precisamente. Es mi hija la que sale en el video. ¿De qué edad? 17 años. ¡Wow! ¿Esta como la canción de tiene 17 años? Odiosa. Paseña, ¿no? Sí, ella es Paseña. Paseña, está en la promoción. Y me dice, soy chango, todavía me echas rato con ella de 17 años. No, por favor, no vamos a hablar así. No, pero ella es la menor. No hemos hablado del mayor. No, está bien. ¿Qué edad tiene? 18 tiene, mi hijo. Ah, o sea, por un añito se lleva. No había televisión, pura no, ¿cómo no había televisión? O sea, el mayor tiene 18 años. Claro, 18. Ya bachiller. Ya salió ya. ¿Qué estudió? Está al lado. Marketing digital. ¿A qué La Paz? Bueno, en Santa Cruz. Y luego viene la menorcita que es... Que está en la promoción. La promo. Sí, María Fernanda. También en Santa Cruz. También en Santa Cruz. ¿Por qué te metiste a Santa Cruz? ¿Por qué pregunté eso? ¿Por qué te metiste a Santa Cruz? Está creciendo en Santa Cruz. Sí, no. En realidad, hace 10 años, con mi esposa tomamos la decisión. Yo no estaba haciendo música en ese momento, recordarás. Y dije, bueno, quiero dedicarle 100% a esta actividad empresarial que le estamos metiendo y aquí en La Paz no me puedo concentrar. Claro, estaba vendiendo Herbalife, este cuate. Tú caminabas por el comercio. Si se puede decir, pues. Y te agarraba y te decía, che, estás gordo de meter Herbalife. No me acuerdo, claro. Debías obligarlo. Claro. No quiere hacer caso. Y estabas en ese proyecto. Y con esa empresa te fuiste allá, Santa Cruz. Claro, y de hecho, hasta el día de hoy tenemos allá nuestra actividad. Ah, bárbaro. ¿Y qué tal allá? ¿Bien? Bien. Te voy a decir una cosa. No es que se vende más allá o aquí. Aquí también vendía muy bien. Solo que allá pude desarrollar otras cosas y concentrarme en otras cosas. Acá siempre en La Paz, como he crecido con la música, siempre mi mente es música. Yo llego a La Paz y para mí es música, todo. ¿Pero el mercado musical allá tiene más trabajo que acá? No, acá más. No, lo que pasa es de que yo he desarrollado mi carrera en La Paz. Sí. Yo no he desarrollado una carrera musical. Claro, si vas allá, subes un taxi, machito, ponte Guaynahuila, no conoces, no saben. Sí, algunos conocen, pero lo que pasa es de que hay como dos partes. La gente muy antigua conoce, pero en esta nueva etapa que he hecho, por ejemplo, he hecho una canción que se llama Lloro, e hice una versión para Santa Cruz, y esa canción ha gustado mucho allá. Y la gente me reconoce por la canción Lloro. No me conoce por el eclipse. ¿Y qué ese Lloro? ¿Qué ritmo es? ¿En Taquirari? He hecho una combinación de Taquirari con guaño que se puede hacer, ¿no? Claro. ¿Está en YouTube? ¿O está? Está. Ah, pues cámelo, por favor, maestro, creo que es tan capo. El Lloro, a ver, vamos a ver. Lloro. ¿De qué habla más o menos? Esa cambita, yo le regalaré. No. La letra es distinta. Debo pretender que es una rosa, piel morena y muy pretenciosa. Tiene una mirada encantadora, labios rojos y el... No me mira, solo baila. Está. A ver, ahorita lo vamos a escuchar. Magal, papá. Sí, ¿no? Sí, papá. Sí. ¿Cuántas criaturas? ¿Cuántos nenes tienes? Seis hijos. ¡Seis! ¡No! Vamos a ponerlo de pie para el padre más importante de todos. Tan calladito, mirá, y tan laborador. ¡6 años! ¿Y los seis con la misma? Con la misma, sí. En el mismo molde. ¿Mayor? Tiene ya 20 años cumple este año. ¡Uy, esa es la campaña! ¿Has tenido, no? En realidad yo he tenido un divorcio. Entonces, con la primera tengo 3 varones. El mayor tiene 20 años, el segundo tiene 18, el tercero 15. Luego, la segunda parte. Segundo tiempo. Tengo puras mujeres. La menor tiene 5, la segunda 4 y la ultimita 6 meses. ¡Ay, mirá! Hasta la pandemia has laburado, ¿no? Y la que viene en camino. Claro. Ya, ahí fue. No, ya. Oye, yo me quise hacer la vasectomía. De verdad te estoy diciendo. Yo me quise hacer la vasectomía. Que me han pedido eso. Pero, ¿qué me han dicho? Pero, ¿sabes qué me ha dicho mi esposa? No voy a permitir que te deshagas de la prueba de un delito, me ha dicho. ¡Oh! ¿Qué tal esa? ¿Pero te habías de mente hacerte o no? Pues, por mí yo me haría tranquila. O sea, ya no quieres más hijos. Ya no. Pero bonita, la del estribo, la del estribo, la ultimita. No, y tengo un punto de vista muy claro en ello. Sí, es pareja, ¿no?
Claro, tengo mi esposa, claro. No, pareja, hombre, mujer. No. ¿Qué está hablando? Y eso que le he puesto esto. Claro. Yo, claro. O sea, tengo una pareja. Sí, pero la verdad es que, bueno, cada quien planifica también, pues, ¿no? O sea, yo soy de la postura de que hice dos en mi momento y de aquí en adelante, pues, no quiero. O sea, esa tu esposa y es para siempre. No, yo, si mi sueño es agarrarla y llevarla en mis viajes, porque ya mis hijos grandes, yo no quiero ya llevarla a los viajes, presentación. Disfrutar, porque ella también es joven. Claro. ¿No? Tomar nuestros tragos, porque hay cosas que vivimos nosotros. Dices, puta, qué guay que no está aquí. Soy que mentiroso. ¿Quién va a cobrar? Bueno, ya 6 hijos, obvio que es diablo, ¿no? Sí, claro, pues ya. Obvio, mira 6. Ahí la paraste ya, Magal. Sí, considero que ya es tiempo de pararla porque. Cuidar. No, ya las paraba mucho tiempo, ya 6 guaguas. Yo creo que ya es tiempo de no pararla. Ahora sí pudieron pararla, pero bueno. 6 está bien, ¿no? 6 está bien. 3 varones, 3 mujeres, sí, ¿no? ¡Qué guapo! Mirá, eso es lo más admirable, ¿no? 3-3, imagínate, ¿no? Y gracias a Dios están sanos. Mirá, la pandemia, por lo menos en mi caso, la hemos pasado muy bien. Le contaba. Sí, estuvimos hablando. A mi amigo que. Mi esposa, con la que estoy ahora, trabaja en el hospital, conseguimos el permiso para el vehículo. Yo me iba a Mecapaca, yo soy de Mecapaca, del Río Abajo, entonces estábamos en constante salida en todo ese tiempo. Wow. Y prácticamente la hemos pasado bien. Mira, yo soy contador general aparte, ¿no? Tengo un trabajo de oficina de 8 horas, que es bastante estresante estar con los números. La música para mí es una salida de desestrés. Y obviamente todo ese tiempo de estar ocupado, llegas a la casa, tienes más tiempo con las guaguas, con tus hijos, con tu esposa, te sales a pasear, ves otro mundo, otro ambiente. La verdad, el COVID a mí me ha dado 2 caras. La cara de la ciudad, donde están todos preocupados, estresados por cuidarse, por alimentarse, por conseguir en esos momentos los primeros, el barbijo, la medicina, los tones de oxígeno. En fin, pero allá, cuando te vas, era otro mundo. O sea, vivías en una paz total, podías divertirte, salir a jugar, pasear, caminar, respirar aire puro sin ningún problema. Bueno, ahí está el demonio Magal. Ahora ya, Santito ha llegado, pues. Sí, ahora hola, sí. ¿Cómo estás? Santito, ¿no? ¿Quién diría que no mató una mosca? Pero son los peores, me han dicho estos. Son los peores estos. Éramos. Los peores. Fuimos. Fuimos. De todos, son los peores. En cambio, nosotros, fuimos. Que de pronto parece que somos extrovertidos. Demonio, para los santos, ¿no? ¿O no? Santos. Pero es una verdad, pues es una verdad. Pelo que ladra no muerde. Los que más hablan son más metebullas, no hacen nada. Pero los más callados son, pues. En tu cara te está diciendo. Bien, en tu cara también te está diciendo está a vos. Bien, ¿no? ¿Oh? Más callado. Bien, bueno. Y Fredicho, ya sabemos que siempre ha sido un demonio total, hasta en el pago. ¿No? Todo lo contrario. Cuando baila morenada, demonio total. Es el único chaqueño que baila morenada. Sí, ¿no? Hemos tenido la suerte de bailar morenada, ¿no? Claro, pero no sabes cómo baila morenada. Bien. Sí. Vos, tu canción una morenada, ya está, ¿no? Ya está. Hay que bailar. Bueno, vamos a ver. El tema de hoy es muy bonito para que lo podamos charlar entre nosotros. El tema es muy bonito. ¿Quién crees que puede hacer la mímica? ¿La hacemos con un Jack en Polo? ¿A los dos? Para ver quién claro, me parece. Hace la mímica. 3-2, vamos. Piedra, papel, tijera, sabes, Magal, ¿no es cierto? Vamos, dicho, por favor. Piedra, papel, tijera. A la una, a las dos. No, para. A la una, a las dos y a las tres. Ahora vamos, empate, vamos. 1, 2, 3. ¡No! ¿Sabes qué? Ellos saben la técnica de ganar, por eso hacen que sea. 1, 2, 3. ¡Vamos! ¿Ve? ¡No! ¡Qué rico! A ver, ya, una. ¡A la 1, 2, 3! ¡Ahí está! ¡Está uno! ¡Listo! Vamos, unita más, tiene que ser. 2 de 3, vamos. 2 de 3? A 2 de 3, ya. ¡Vamos! ¡A la Yankenpo! Bueno, ganó Freddy. Magal va a hacer la mímica. Freddy tiene que hacer. A ver, vamos, Magal. Párate, Magal. A ver. Yo sé que puedes. A ver, sorprendeme. ¿Será que? Acá vente, Magal. ¿Dónde estás haciendo? Ven acá, Magal. El tema de hoy es el siguiente. Para tocar, está facilito. Para ayudarlo al Freddy, es el título de una canción, por si acaso. Ucha. Ucha, bro. Ucha, bien ucha. A ver, a ver, a ver. Está súper fácil.
fácil. Está fácil. Está fácil. Ni de mis temas, hermano. Está fácil. ¿Le puedo dar una pista? Sí, pero no puedes hablar. No puedes hablar. Solo tiene que ser mímica. Solo con mímica. ¡Vamos, Magal! ¡Confío en ti, Magal! No puedes mover la boca. Solo mímica. ¡Confío en ti, Magal! ¿Llorar? Llorando. Llorando se fue. Llorando se fue. No, no, no. Lágrimas. Muy bien. Ahí está, vamos a ver. Lágrimas. Lágrimas. De amor. Lágrimas rojas. No, por ahí va. Lágrimas. Yo creo que Magal está haciendo súper bien, eso está muy claro. Sí, está bien. Lágrimas. Lágrimas de dolor. Algo parecido. Parecido. Lágrimas. Lágrimas del reloj, güey. Lágrimas. Lágrimas de ojíbal. No. Ojíbal. Lágrimas de. Lágrimas. Siga. Está haciendo bien, Magal. Muy bien, Magal. Yo creo que excelente, sí. Magal. Se está acabando el tiempo ya. Lágrimas de. ¿De qué podría ser? Lágrimas de. No, es que Freddy siempre ha sido su vida feliz, pero no. ¿De qué? Muy bien, Magal. Bien, Magal. Bien. Pero. Está bien, pero. ¿Qué está haciendo? A ver. ¡Le doy uno! Lágrimas de dolor. Si le doy uno. ¿Qué sangre? ¡Oye, mi bien, Magal! Pero confirmado que Freddy nunca lloró sangre. O sea, nunca lo hicieron sufrir. Su vida siempre ha sido equilibrada, buena, todo amor. Todo bien. Hay un temita. Lágrimas de sangre. ¿Tú fuiste parte de Misterio? No. No. Pero estoy relacionado. ¿Por qué? Porque cuando empecé a hacer música, ya me subo a escenarios donde ya me pagaban, empecé como tecladista de un grupo de rock. Este grupo de rock termina dividiéndose en dos partes, Banda Diego y Misterio. ¿Tú eras de Banda Diego? Ajá, sí. ¿No? Sí. Entonces, tú estabas, o sea, tú tocabas la percusión. Yo, claro, yo hice la percusión menor. El octopar tocabas vos, ¿no? El octopar, ajá, claro. Sí. Pasé de tecladista a octopadero de un grupo, después era corista del grupo. Claro, ¿en la época de terremoto? Ay, tengo un terremoto en mi cabeza. Ah, le mando un saludo al Diego Barraza. ¡Claro! ¿Y el video lo grabaste? No. Claro, estoy en el video de ahí, soy el peloncito ahí, vamos a ver uno. Si quieren verlo, está en YouTube. ¿Quieren ver mi primer video del primerísimo? Tengo un terremoto por vos con Banda Diego. Ahí aparezco por vez primera con una camisa parecida con esta, solo que con hombreras, yo muy flaco y estoy rapado. ¿Ah, sí? ¿Eres el tipo de cuartel o qué? ¿Ah? ¿En cuartel estabas? No, quería que ese sea mi look. Ah, miramos, en el terremoto. En el terremoto. Para no mostrar la frente. Claro. ¿Qué año? Acuerdo, 90 y... No sé, 97, o sea, estamos hablando... 97, 98. Sonchita, ¿qué año será? A ver, más o menos, 20 años atrás, debe ser más. 40 años atrás. Ya pues. No. Estoy cumpliendo 25 años de carrera musical este año, así que no... carrera musical. Sí, debe ser unos 25 años. Mira qué coincidencia, este año hemos celebrado hace 3 días, 25 años de la muerte del compadre Carlos Palenque. Casualmente, ¿no? Sí. Fuiste a los populares esas veces también, seguramente, ¿no? Es una larga historia porque había una competencia de programas. Es una historia hermosa que a poco, ¿no? No, claro, porque 25 años justamente en Sábados Populares, el compadre Palenque murió ese sábado de Sábados Populares. Ajá. Claro. Sí, bueno, es una... en otro momento, porque es una historia larga. Después escribimos el libro de eso, por si no quiero... Interesante, bueno. Lágrimas de sangre. Dicen por ahí de que el hombre, de pronto, cuando uno llora por amor, dice, no, qué maravilla. Pero otros dicen que no es delito llorar. Hay una canción, no es delito llorar por una mujer. De los Visconti, ¿no? Pero que cuente, Magal... Llora, corazón. Pero Gonzalo, ¿Magal ha llorado de sangre alguna vez? ¿Ha llorado sangre alguna vez de amor? O sea, no sangre, ¿no? Porque no, pero ¿por qué no? Llorar sangre, ¿por qué no? No, no se puede llorar sangre de amor. Camagal, a ver, usted diga. O sea, no es siempre literal. Claro, no es literal. Claro, por eso digo, no, nunca hay uno. ¿Pero ha llorado sangre de amor alguna vez? Sí, ¿has llorado por una mujer? No. No es delito. No es delito. Ah, por los hijos. Por no tener cuenta. ¿Por una mujer jamás en tu vida? No. Por amor. Don Freddy estaba llorando. ¡Don Freddy! ¡Salud! ¡Mira, Freddy! Yo estoy feliz, mandé que va a estar llorando. Salud, salud. Bien, viva el sábado. Pero no es delito, ¿no? No, pues no. No es delito. Yo creo que.
no eres menos hombre si lloras por una mujer. Justamente iba a decir, hombre que no llora, no creo que sea hombre, ¿no? Claro, sí. Pero por una mujer, no por tus hijos, ni por tu esposa, claro, ni por tu madre. Ni cuando te dan una piña. Claro, por tu madre puedes llorar, pero por una mujer. Sí. Sí, por una mujer. Yo creo que sí, tiene que ser. Así, desgraciada, así. ¿Lloras o no? No, de que me han dejado, no, para que la lloran, que te dejen, vengan. Van y vuelven, así. Bueno, temita lindo para tocarlo, ¿no es cierto? Sí. Luego la pausita, porque nos era la primera pausa del programa. Vamos a contar anécdotas. Yo agradezco, yo lloré también sangre y agradezco ese momento. Ahí salió el eclipse. ¿Ah, sí? Es un eclipse de amor. Es composición también tuya esta, Álvaro. Y lloraste por una mujer. Por una mujer. ¿Sí? Bueno, ¡ah! Bueno, Larito, bueno. Pero es sangre, buen motivo, pero a llorar. Es un buen motivo para que salga un sentimiento real. Yo creo que todos tenemos una anécdota para contar, sí, de que ha llorado por una mujer. Y nos vamos a acordar, ¿no? No creo que haya sido recientemente, sido, pero hay una pues que siempre nos llega, ¿o no? Marca, Hay una siempre. Luego la pausa. Magal, Álvaro Velasco, Freddy Valdivieso y hasta Gonzalo Mejía. Vamos a contar por quién hemos llorado. El nombre, ¿no? Porque ya ha pasado hace mucho tiempo. No, no, no. ¿Por qué? No, pero así tu ex, pues, o sea, no. Este no son unas tres. Ya, pero bonita. Acordate de bonita. Luego de la pausa, nos deschapamos, la que, como decimos. La que más mojó. La que más mojó. Ahí está. La que más te ha hecho mojar. ¿Qué más te ha hecho mojar? Bueno, que se entienda bien. Luego de la pausa, salud en casita. Bienvenidos, Ángeles y Demonios. Arrancamos con todo este sábado. ¡Salud! ¡Oh, qué chismosos que habían sido! Y todo lo hemos grabado, lo que sí hemos hablado en la tanda. Miramos, y decían que Qué terrible. Y las mujeres no más son chismosas, los hombres también. No, no somos chismosos, sino que nos enteramos y comentamos lo que vemos. Nos estamos sinceros. No, lo que vemos en los escenarios y abajo de los escenarios, ¿no? El amor. Y hemos hablado una vez un tema que decía 40 y 20. Que también aquí no le ha pasado, ¿no? 40 y 20, pero hoy el tema es, no se olviden, lágrimas de sangre. ¿Quién quiere comenzar? Mesa, por favor, ¿quién quiere arrancar contando alguna anécdota? ¿Te da vergüenza decir he llorado por una mujer, digamos? No. ¿Álvaro? No. No. ¿Lo contarías? ¿Ah? ¿Lo contarías? Sí, pero sin nombre. Claro, claro. Sí, claro. No, no tengo. ¿Sí? Claro, claro. Guarda, primero va a contar Freddy Valdivieso. Freddy, a ver. Conta, no importa de tu juventud, no importa. De chavo. Por tu esposa no, actual, por ahí has llorado. Pero digamos así, porque te hayan dejado, por alguna cosa, no, chente. Jamás. ¿En colegio? Menos en colegio. ¿Qué te he dicho? Menos en colegio. No me gustas. Y después te he puesto a llorar. Soy tan feo, pero nunca me dijeron que no me gusta, no le gusta. De verdad que no. ¿Nunca has llorado? Nunca. ¿Por una mujer jamás? Jamás. Pues relación, hablamos, ¿no? De tu mamá, por tu papá, por tu hija. Creo que soy un poco especial, mira, cuando murió mi mamá. Pues no eres muy sentimental. No soy sentimental. Murió mi mamá, no lloré. Obvio que me dolió todo lo que vos quieras, pero no lloré. No lloré. Estuve en la tumba de mi vieja, la enterramos y todo, pero no lloré. Creo que ese es... Y te vas por una mujer entonces. Claro, que no está llorando. ¿No tienes lágrimas, Freddy Valdivieso? Tengo, pero se van para adentro. No, sí, porque te dejan, como te digo. Porque... Ni con copitas lloras, porque no, a veces uno se amarga y llora, ¿no? Y justamente, mira, te comento, yo soy de los que escucho música romántica, me encanta. ¿Quién, por ejemplo? A veces, con de los 80, ¿no? Pero un artista, a ver. A todos. Uno, José José. He escuchado mucho de José José, de Álvaro Torres, me encanta. Me siento a veces con mi esposa, no saben sentar en el living, en la alfombra, tomando vino, viendo, pero eso me desestresa. No, en cambio, yo veo otros amigos, otros artistas, cuando ven música romántica, escuchan música romántica y le meten unos traguitos, se ponen tristes, parece que recuerdan cosas. Yo todo al revés. ¿Por qué al revés? No sé, me pone en paz la música a mí. ¿Y eres de tomarte un trago solo? También. ¿Solo? Sí, cuando... ¿Puedes acabarte una botella de vino solo? No, una botella, pero me sirvo una copa, dos copas de vino, tomo solo. Música, solito. Generalmente con mi esposa o con mi hija tomamos vino, así, escuchando música, los dositos, o los tres, o picando un pedazo de carne, lo que sea, y listo, eso. ¡Qué linda vida, ¿no? ¡Qué linda vida! Bueno, sí, nunca te vi llorar, no. ni de mareado, te digo.
No, no. Ni de mareado. ¿Cuándo ha sido eso? Cuando bailábamos borrinada, pues, cuando bailábamos borrinada. A ver, cuando bailábamos. ¿Alguna vez me habéis visto chupado? Jamás, ¿no ves? Y es que tomo harto vino, ¿no? Sí, sí. Tomo harto vino, ¿no? Solo que entra cada 15 minutos al baño, no sé qué, y sale así. ¡Ah, no! ¡Mentira! ¡No, no, no! ¡Mentira! ¿Verdad? Nunca lo he visto mareado. Claro. Y de verdad, y no me hago pasar con nada, de verdad. Camino un poquito, 10 minutos, 15 minutos, sanito de nuevo para empezar. Sí, 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 verdad, ¿verdad? Verdad, verdad. Sí. Magal, ¿has llorado por una mujer? No, tampoco. ¿Llorado lágrimas? No, la verdad, tampoco. ¿Tampoco? No. Ahora que todos machitos, che. ¿En serio? Me he llegado a enamorar, sí, ahora de mi nueva pareja, pero llorar así por una mujer, tanto así, no. Nunca. Lo que sí puedo decir que sí he llorado, digamos, cuando me separo de mis hijos, sí he llorado. Ni con copitas, nada. No soy de... Estamos hablando de llorar por una relación. Claro. Álvaro Velasco, a ver, contemos los dos. A ver, ¿por quién lloraste? No, yo he llorado un par de veces, sí, mucho. Tú eres muy sentimental, ¿no? Sí, soy muy sentimental, sí. Se te aguan rápido los ojos cuando... Tal vez por eso escribo también, pues, ¿no? O sea, por eso sale canción, soy un poco así, soy de ese estilo. Pero he tenido el problema de que llevo una relación estable y también no he tenido después de eso... Malos momentos. Sí, digamos. Claro, ya no he tenido malos momentos. Entonces, ya mis canciones eran así que te quiero, te amo y todo, pero ya así de que he sufrido, me desgarro, ya no. Cero. Pero cuando cortabas una relación o cuando te cortaban una relación, ¿sí te amargabas? ¿De pronto llorabas? No voy a llorar, ya estaba tu lágrimas ahí. Sí, claro. Lo que, ¿en la mejilla? Claro, sí. En realidad, con la que es. Para el que escribí el Eclipse, que en realidad es la mezcla de dos personas ahí juntas, es porque sí, terminó una relación. Sí, la terminé yo. Tuve que terminarla yo. Y fue muy doloroso. Fue una de las cosas más difíciles. ¿Por qué? Porque la amaba, pues, sí. No fue fácil. 5 años de enamorado con él. Hay un tema, prometimos no llorar, a ver, de Palito Ortega, es un poquito refleja un poquito más este tema, ¿no? La 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 y la la. No, ¡oh, no, qué feo! No, no, no llores, qué horrible, esa canción es horrible. No, la 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 y la la y la y la. ¡Claro! Es horrible, eso es horrible. Pero qué buen tema también. Habíamos prometido no llorar. No, yo creo que esto, tú escuchas cuando... O sea, si estás así terminando con alguien y ¿no? Y te pones con tu trago aquí, pues, ¿no? Este tema es el peor que puedes poner. Yo sí lloré, les quiero contar. Cuenta. Sí, muy changuito, desde haber tenido 13 años más o menos, mi natal achacachi. No, ¿verdad? No. Pero lo disimulé porque, bueno, yo estaba enamorando con la hija del coronel del regimiento Ayacucho. O sea, de allá, o sea, era una de las más jailonas allá. Me cortó. Y mi mamá tenía conejos. Y yo disimulé, porque me preguntaron, ¿no? Mis hermanas, mi hijo varón, me dijeron, ¿por qué estás llorando, Chalo? Chalo me decían, ¿no? Chalito, ¿no? No, yo aquí empecé a acariciar los conejos. Nos sentamos a tomar. Me duele que estén sufriendo mis conejos, pero no. Estaba llorando por la mujer, ¿no? Por la que me había cortado, pero nunca acepté que estaba llorando por... A los 14. A los 14 años, claro. Es que mi conejo, el conejo de Castilla era. Ahí flotando los... O sea, ¿a qué edad? ¡Ahora lo digo! Pero entonces, ¿a qué edad tuviste tu primera enamorada, no? No, pero no fue la primera, pues, ¿no? ¿Por eso a qué edad fue la primera? 10 años. 12. 12. 14. Mi mamá suave más tiene que nosotros. Yo a los 15. ¿A los 15? ¿A qué edad fue tu primera relación sexual? ¿Con una mujer? No, me refiero con una mujer normal. O sea, ¿tuviste una primera vez con una anormal? No, sino que siempre el papá te dice, hijo, quiero que... Acompáñame. ¡Oh! Pero se ríe porque le ha debido pasar lo mismo, ¿no? Le ha pasado lo mismo, se ríe, ¿no? Hijito, es hora que vuelvas a... Tienen que contarse ustedes. No. ¿Saben a qué me refiero, no? ¿No? Más o menos, ¿o no? Pero. ¿Te imaginas o no? ¿De qué estoy hablando? No sé. ¿Vos, Magal? Sí.
¿Te imaginas o no? Sí, cuando los padres quieren enseñar a los hijos. Claro, y era la clásica, como cuando te quieren lanzar a la piscina para que aprendas a nadar, ¿no es cierto? Y te lanzaban al río. No tuve ese. No, de mí no. ¿Así pasó o no? No, en mi caso no fue así. A ver, ese hombre sí te decían. ¿En qué? ¿En lo de nadar o en el otro estás hablando? El otro. Ah, el otro. Pero vos a qué edad fue la primera vez. No, por eso digo, habrá sido a mis 8. ¡Ya! ¡No, no, no! 14 años. ¿12? Sí. Claro. De mí ha sido a mis 25. ¡Wow! ¡Oh, ¡viste! Oh, pero desde ahí que la tío. Corazón. ¡Taca, taca, taca! Máquina de coser. Corazón, se ha guardado todo para hacer rapidito. Yo digo, sí. Freddy, pero vos, cuando le hiciste, ¿vivías dónde? No vivías en La Paz. En el campo. Ya en el campo. En mi padre. Pero digamos que en el campo no es anormal, digamos. Es, claro. O sea, digamos que, ¿no? Sí. Pero 12 y 25, la diferencia. ¿Tú qué opinas? O sea, porque. Claro, mírate. Está para pensar. O sea, él una hija y él 6. Claro. Es que nosotros en el pago, por ejemplo, yo veo los niños acá, de 12 todavía no se limpian la nariz. Uno, allá a los 12 uno ya trabaja, a los 10 ya. Claro. ¿No? Claro. Las chicas son grandotas, tienen un cuerpazo, digamos, ¿no? Pero parece. ¿Qué opinas de un hombre que empiece a los 25? Te voy a decir porque yo voy a decir que empecé a los 21 años. Yo te voy a hablar a los 21 años. Cuando ya podías ir a cines porno, entonces. Es que, bueno, claro. Tú vivías siempre en La Paz, ¿no? Claro. Tú también vivías siempre en La Paz. Siempre, por ejemplo. Es que La Paz siempre ha sido eso. Sí, es siempre, ¿cómo se dice? Más recatado. No, pero es que sería falso, porque tengo amigos que igual son paseños y han empezado igual a los 12. Sí, ¿no? Sí, o sea, sí, claro. Pero bueno, de todo modo, acá se ve. Ahora, ¿qué? Ha sido más costoso. Retrasaditos nosotros, claro. No, nosotros los feitos. Retrasaditos. Nosotros hemos empezado tarde. Te imaginas mi pago. Todo el mundo va a bañarse en pueblo, ¿no ve? Claro. Mire la diferencia. Ellos en pueblo, ¿no? Y sí, nosotros. Pero ustedes son simpáticos, mira. No, claro, lindos. Pasa que nosotros. Yo, por ejemplo, no he vivido en pueblo, sino iba en vacaciones a la finca. Pero las aprovechaba ahí. Claro. La finca sola. Él es pueblo. Donde yo nací es puro campo, o sea. Ahora, puro monte. Y la pregunta, porque la gente se debe preguntar, ¿y cuál sería la edad perfecta para empezar? No, para un, aquí no hay mujeres. Pero para un hombre, ¿cuál sería la edad perfecta para un hombre? 12. 12. De verdad no te arrepientes, 12. No. O sea, si tuvieras un hijo ahorita, a los 12, ya vaya al campo. Sí. Yo creo que la edad sería cuando ya comienza a despertar nuestro amigo. Cuando empieza a despertar a los amigos. Claro, la edad cuando ya sientes. No, pagando digas a los 25 porque no, vamos claro, a quedar mal. Por claro. Yo por cuando ejemplo, ves que ya tienes un 21 dedo, más o menos. 21 dedos. Gonzalo. Gonzalo, la gente nos está viendo. No, Gonzalo. ¿Y este dedo dónde estaba oculto? ¿Este dedo dónde estaba oculto? Ahí te das cuenta que ya puedes. De mi parte, por ejemplo. De tu parte, por eso. Yo dependía mucho de mis papás. Es decir, el respeto de antes, la educación era diferente. O sea, teníamos que estar pendientes del papá. El papá nos cuidaba la hora de ingreso, de llegada. Yo no discuteaba, no iba a fiestas. Yo no me gustaba mucho la fiesta. Odiaba incluso hasta la cerveza yo. Porque obviamente mi familia era de fiestas, ¿no? Le gustaban las fiestas, emborracharse. Pero a mí no. No me gustaba. Hasta que enamoro con mi primera esposa, me caso. Y ahí, 25 años. Y empiezo. Perdón, ¿te casaste virgen? Sí. Casi, ahora, sí. Ahora, ¿te casaste virgen? Tú, dos mujeres. ¡Wow! ¡No! Claro, se casó es que. Es que no, 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 Freddy está indignado. Freddy está indignado. Es un maestro. Que hagamos una profesión. No, apagarlo. Vamos a llevarlo acá arriba, ¿no? Oye. Ahí es donde empiezo a ser músico, porque también empiezo a esa edad a ser músico, casándome igual. Entonces, ahí es donde recién despierto. ¡Le pone la música! ¿Y cuál es tu segundo nombre? Pensé que era Virgilio. Por ahí, Virgilio, bueno. Ahí está. Oye, pero no has respondido. ¿A qué edad tú crees que un varoncito debería más o menos estar? Como ustedes han dicho, cuando despierta el amigo. El amigo. Bueno, no somos médicos, no podríamos decir cuál es esa la edad, ¿no? Pero, sí, pero más o menos, ¿a qué edad despierta el amigo, el y tuyo? Para que despierte el amigo depende del incentivo, ¿no? Eso, porque claro. Puede ser a los dos, como tú dices. En colegio, porque los amigos incluso, eso, en, por lo menos yo, que yo me acuerdo, siempre llevaban las revistas de Playboy. Ya había. Ya había. Sí, en mi pago no había revistas, hermano, para comprar.
Claro, pero hay vacas y ovejas. Ahí llevo. Bueno, ahí está, un poquito hablando del tema de hoy. Ahí está, lágrimas de sangre. Pero ¿sabes? Estoy conflictado. Lleva de 12 años una hija. Él desde a los 25, pero tiene 6. No perdió el tiempo. Estaba cargadito, ¿no? Estaba bien cargadito. No perdí el tiempo. Bueno. ¿Te acuerdas de Anonymous? No. Anonymous, que hacía preguntas desde el más allá, ¿se acuerda? Antes, a producción. Lo que pasa es que me atraganté de risa. Si me pueden invitar un poquito aquí de... Se le ha acabado el vaso. Sí. Mientras, le va a servir mientras Anonymous le hace una pregunta, por favor, a Magal. Ojalá que el Anonymous no se haya enterado de esto. Pero ¿cómo? Anonymous pone en referencia a todos. ¿A quién es Anonymous? ¿Por qué Anonymous? Anonymous es un ente, un personaje que, por supuesto, aparece en el programa y hace preguntas porque tiene un equipo de investigación que puede sacar cositas, trapitos al aire. Así que bueno, Anonymous le hace pregunta a Magal, por favor. Adelante, señor director. Hola, ¿qué tal, Magal? Bienvenido a esta mesa de Loco Mejía. Tengo una curiosidad. ¿Cómo terminaste tu relación con la familia Quispe de los Coris? ¡Ay, qué temita más delicado para tocar! ¿Podrías poner antecedente? ¿Por qué siempre pelean? Yo digo lo... Pero pongan antecedente primero. No, porque muchos grupos o muchos integrantes de pronto salen de un grupo X... Y no termina bien la relación, o sea, no salen por la puerta, pero sino por la ventana. Hay gente que no conoce el antecedente. ¿Cuál? Porque Muchos. Huayna Huila. No. ¿Para qué me molestas? ¿Para qué me molestas? Me retiro de esto, ¿sabes qué? ¿Para qué me molestas? Sí. Puede ser por varios motivos, ¿no? Puede ser el celo profesional, puede ser el interés económico. El querer hacer un emprendimiento propio, que yo creo que es el... Pero la pregunta dice, ¿cómo arreglaste? Y para la gente hay que decirle cuál es el antecedente. Bueno, en ese tema de que, bueno, ha habido ex vocalistas, no voy a decir nombres, obviamente, del mismo grupo, un abrazo para la familia Quispe, los conozco muy bien, a Edgar y a todos los chicos, que no han salido muy bien, porque, bueno, pues, inclusive han llegado a estratos judiciales. ¿Estaban en el mismo grupo? Claro, no estaban, pero son vocalistas de otros tiempos. ¿Me entiendes? El otro, por utilizar el nombre y las canciones de los Coris, lo han denunciado, inclusive cuando estaba cantando en un show, al vocalista, pues, el grupo. Entonces, ahí ha ido la policía y lo ha sacado del mismo escenario. ¿Y Magal qué tiene que ver? Y Magal es a mi mismo grupo. Por eso le pregunto, y en tu caso le he preguntado a nuestro querido Anonymous, ¿cómo terminaste tú tu relación con los hermanos Quispe? Bueno, yo en realidad terminé muy bien, porque si me he retirado ha sido por motivos familiares. Había fallecido un pariente de mi esposa y aparte tenía que terminar mi carrera. O sea, en esos tiempos la música no daba, digamos, como para vivir, ¿no? Entonces, como ya tenía familia, mis tres hijos, los primeros, entonces yo tomo la decisión de continuar mi carrera y me doy o me retiro de los Coris. Obviamente tampoco me he despedido, ¿no? Simplemente los he colgado. Ahí está, ve por eso. Ahora que se entienda, ¿qué es colgar? No es que los han colgado ahí en el faro, ¿no es cierto? Que explique qué es colgar. ¿Qué es colgar? A ver. Teníamos que viajar a los Yungas, pero justamente para esas fechas, de la familia de mi esposa, sufre un accidente camino a Santiago de Machaca. Todos los primos, porque habían ido en un chico, se van y sufre el accidente y una de ellas muere con la cabeza aplastada. Entonces, mi esposa sufre un shock, pues... Nosotros podíamos estar viajando. Y yo justamente para eso le pido permiso a Edgar, por favor, no voy a ir. Obviamente él no quería. No, tienes que estar. ¿Cuánto faltaba para el contrato? ¿Cuántos días ya faltaba? Ya una semana, creo, días. O sea, tiene tiempo para conseguir otro. A los días, sí. Entonces yo al final decido, ya no ha querido, yo te voy a apoyar y me he ido con mi esposa al velorio. Es que era un viaje de fiesta, la fiesta del pueblo de mi esposa. Era que su familia estaba pasando una fiesta, entonces todos han ido. Yo incluso tenía que participar en la fiesta, pero el grupo tenía presentación en los Yungas.
Eso yo me acuerdo. ¿Cómo terminaste? Pero, o sea, ni tan bien en todo caso, ¿no? Regularmente bien, porque tampoco... ¿No, no digamos, le hablas ahora? ¿Actualmente le hablas o no lo saludas? Nos hemos comunicado, claro que nos hemos comunicado. O sea, había la intención de que yo vuelva porque no era mi intención dejarlos. Ha sido algo más fuerte y obviamente después mi esposa con los problemas que te dije de ser mujeriego, de hacer eso. O dejas el grupo o te vas. Así no es, ¿no? Estabas entre la espada y la pared, entonces. Sí, entonces, porque Edgar obviamente me ha llamado, ¿no? Participaremos del grupo, seguiremos. Yo tenía las intenciones de seguir porque no he tenido problemas. Hemos sido muy buenos amigos con toda la familia de los Cores. Entonces, ella es, digamos, por todos esos problemas que uno trae, por eso hay que portarse bien. Y no, pues. Pero tampoco lo has colgado, me parece, ¿no? Porque te faltaba una semana, tenía el tiempo como para poder buscar otro vocalista. No es que no las llamadas desaparecían ni las. Claro, colgar es cuando el mismo día no apareces en la pega. Eso es colgar. Avisado, muy bien, muy bien. Muy bien, Magal. Así más o menos, así. Muy bien, ahí está. Entonces, está más bien la relación con los Kiss. Sí, obviamente, pero después ya con los Gigantes de la Cumbia, creo que se han puesto celosos cuando hemos hecho en el Teatro al Aire Libre nosotros, y con Magal representando a los Cores. Sí, un poco se ha molestado, me han empezado a molestar, ¿no es cierto? Pero yo no tenía la culpa, digamos, a mí me han invitado. Que te hayan invitado, ¿no? Me han invitado a participar. Obviamente, el organizador ha puesto los Cores y eso creo que le ha molestado. Pero, en fin, ha sido pequeños rencillas nada más. Hemos arreglado y ahora, obviamente, siempre nos saludamos porque son... Qué lindo, qué bien, 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 bien. Bueno, pregunta de anónimos para Freddy Valdivieso, por favor. A ver, para Alfredicho. Salud. Salud. Ahora sí. Cambiaremos de tema. Está bien. Buenas noches, Freddy Valdivieso, Segovia. O mejor te digo, cuñado, ya que soy un eterno enamorado de la Esther Marisol. Quería preguntarte si es cierto que en tu época de futbolista tenías una patada de mula. Pero antes, ¿qué sabes? Primero, igual antecedente. Yo no sabía que jugaba fútbol profesional, Freddy. No, pero jugaba bien. ¿En qué equipo se jugaba? No, jugábamos en campeonato de artistas, en esas cosas. Ah, en campeonato de artistas. Sí. Ay, ay, ay. Sí, pero teníamos buen chute. No, pero antes, ¿no? O sea, el Anónimos está enamorado de Esther Marisol. ¿Quién no, no? La linda Esther Marisol, que es la hermana de Freddy, claro, Valdivieso, sí, ¿no es cierto? Sí. Pero ya tiene hijas, ¿no? Una también. Una hija. Una también. Oye, una nomás. Es que no, a nosotros nos da flojera de movernos, hermano. ¿El Omar? ¿Cuántos tiene el Omar? El Omar tiene en casa, tres en casa. Él no es flojo. ¿Y el Weimar Valdivieso? Igual, no se mueve, es para nada, ni una no tiene. ¿Con razón? Sí, no. ¿En serio? Bueno, un saludo para Esther Marisol. Está laburando fuerte el Esther Marisol, ¿no? Sí, está trabajando. ¿Va al pago también a veces? Va, sí, a veces va a cantar, a veces va a tomarse un vinito, a comer. Es mi hermana querida. ¿Nunca hiciste un feat con Esther Marisol? En Sobodicón hablamos alguna vez, pero nunca pudimos concretarlo, pero Dios mediante. Sería un honor, ¿no? Hay tiempo. Sería un honor. Hay mucho tiempo, sí. Bueno, ahora sí. Justamente, yo puedo dar fe justamente de Freddy que tiene una patada, pero fue. Claro, porque jugábamos en el Isaac Tamayo, había una cancha en la parte de arriba, fútbol de salón y jugaban puro artistas, ¿no? Claro, puro artistas. Y además que Freddy, ¿cuánto mides, Freddy? 1.80. A ver, digamos, yo me voy a poner aquí, digamos. A ver, venga Freddy, vamos a ver. Yo mido 1.70 y... Vos estás más alto que yo, hasta no, Freddy ya está, pues, pero ya agachado. O sea, imagínate, si tengo que saltar yo para un cabezazo, y Freddy, y te están hablando cuando tú pesabas cuánto. No, pues 65. Oh, 65 kilos. Era flaco. O sea, súper ágil. Claro, era flaco. No, más que vos. No, pero esa vez no era pues así flaco. Era puro. Claro, vos tenías físico. Yo me acuerdo cuando te ponías las botas y grandote, pues así, ¿no? Entonces imagínese, a ver. Pero, imagínatelo con shorts. A ver, venga, mira la diferencia. Entonces, para el cabezazo, yo a Freddy lo hago así, así. Y él me.
me gana, pues, porque es más justo, más grande. ¿Cómo no va a tener esa pata de mula entonces? Claro, pues, obvio, pero, es obvio. Pero yo te he visto jugar a vos, Álvaro, y vos juegas para el gasto, ¿no? O sea, él entra para completar el equipo nomás. Cuando no le faltan jugadores, ahí entra Álvaro, ¿no? Claro, pero de Freddy no. Aparte que era, digamos, una mole, daba miedo chocarse con él. Claro, no, y él iba pues por los laterales, te gustaba correr por los laterales y mandar un cañonazo. Yo ya no juegas, pero entonces. Ya no. Sí. Yo era arquero esas veces, ¿no? Y pasaba la pelota por mi oreja cuando metía gol, silbando. Así, casi me volaba la oreja, porque era una patada de mula. Jugadorazo, y me gustaba correr por el costado. O sea, no había quien se anime a taparlo, porque imagínate corriendo él, semejante mole, que te topes con él. ¿De qué equipo es Freddy? Bolívar. ¿Del Bolívar? Siempre fue desde el principio. Es así lo malo, lo único malo de Freddy Valdivia es eso, ¿no? Lo que pasa es que en esa época había muchos chaqueños, tarijeños jugando en el Bolívar, entonces cuando yo llegué a La Paz, había Tamayá. ¿En qué parte exactamente naciste, Freddy? Entre Ríos se llama La Cueva, el lugar donde yo nací. Salinas es. Entre Ríos. Está entre el Chaco y el Valle Central, entre Tarija. ¿Y tú cómo? Es que ahí es un poco. ¿Tú cómo te autodenominas? ¿Como chaqueño, chapaco? ¿Cómo te autodenominas? No, yo tarijeño. Porque medio que si los del otro lado dicen, yo soy chaqueño. Está un poquito mal eso, ¿no? Porque si yo soy chaqueño, vos sos tarijeño. Sí. Pero yo soy chaqueño, no soy chapaco, pero soy tarijeño. Tú eres tarijeño, tú te autodefines como tarijeño. Ya no juegas para nunca más. No, me arruiné el pie, la rodilla, jugando wally, así, pichangueando, como dicen acá. Y... Pero no, es súper deportista. No, pero bien, podrías volver, ¿no? No. Sí, a esta edad ya no. Había buenas patas en ese campeonato. Sí, ¿no? Sí, muy buenas patas. Y de ahí nos íbamos a tomar vino, ¿no? Sí. A tomar vino nos íbamos. Un saludo para todos los muchachos que estaban allá. Bueno, muchachos, vamos a la pausa. Al retornar, vamos a jugar un poquitito, ¿no es cierto? Pero ahora hay penitencia, le digo. El otro programa lo dejamos pasar así nomás, pero ahora hay penitencia. La última vez, tu último invitado, yo he visto que el calzoncillo se ha quedado. Ahora vamos a hacer equipos, ¿no es cierto? ¿Con quién jugarías? Yo creo que para equilibrar, vos te vas con Magal y yo voy con el Me parece muy bien. Para equilibrar un poquitito. Excelente. No, para equilibrar un poquitito, porque acá el Magal tiene potencial, ¿no es cierto? Así, cuídate, por favor, Álvaro. Nosotros que los que hemos empezado tarde con los que han empezado tempranito. Ahí está. Bueno, así que bueno. Vamos a la pausita, por favor, un corte. Saludos en casita desde sábado. Ya retornamos. Esto. Bueno, retornamos con Ángeles o Demonios a través de Palenque TV en este día sábado. Oye, ¿a ti tienes alta composición vos, Álvaro, no? Sí, ¿Y te dan regalías o no? Sí, bueno, lo que hace sobre yo. Lo que hay. Hay gente que se queda y otro que yo soy de los que agradezco. Para mí está bien. Yo soy... Muy bien. ¿Sabes qué? A mí lo que me gusta es lo de fin de año, lo que hace Sobodicom principalmente, ¿no? Pero, ¿cuánto recibirá Álvaro Velasco de las regalías cada año? Hay muchas variables. Puede recibir desde 100 pesos hasta, no sé, 500, 1000, depende. ¿Cuánto es lo máximo que has recibido? Sí, unos $800 creo que ha sido. Wow. En una época, cuando estaba en pinche así, hemos hecho... ¿Ocho? ¿Y lo mínimo? Creo que son 220 pesos que están dando los mínimos. Pero cada año, sí, siempre recibes. Están dando semestral. Semestral. Sí, pero cada fin de año los artistas nos dan un canasto. Me gusta mucho. Creo que. El gesto. Y Sobodicom no es más porque también las políticas nacionales no lo permiten tanto. No ayudan. Ahora puede ser que los mismos artistas digan que Sobodicom hace o no hace. Creo que ese no es el tema. Como Estado se debería trabajar en el tema compositivo, pero creo que es una institución que está haciendo todo lo que puede hacer por sus artistas y yo me siento agradecido. ¿Tú tienes composiciones, Ferdinand? Sí, tengo una. ¿Igual recibes regalías? Sí. Magal, no. No, soy intérprete. Bueno, hay que componer entonces. La mayoría de los temas de juglares son míos. Son tuyos. Casi 100%. ¿No? Qué bien. Entonces, cuando venga la próxima vez don Arturito Conde, pero no ganas solo por escribir una composición. Claro, sino para que suene. Tiene que sonar. Tiene que sonar. Tiene que estar activo, porque si no. Claro. Esa porreada va a sonar, yo te digo, Por lo menos unos $10,000 vas a recibir. Mira, listo. Bueno, me avisas, te voy a gastar. Listo. Los voy a invitar. Bueno, hay gente que quiere hacer preguntas también a nuestros invitados. A ver, vamos con una pregunta para Magal. No sé quién será, pero una pregunta para Magal, por favor. Magal está famoso. Adelante, señor director.
¿Cómo están mis amigos de Ángeles y Demonios? Yo soy Robert Lobatón y soy un gran fan de ti, querido Magal. Y quiero saber una cosita bien pequeña, bien pequeña. No sé si tienes algún tipo de cábala que vos utilices para entrar a los escenarios. Yo sé que para ustedes, los grandes músicos, es importante. Así que quisiera saberlo y también el público. Muchas gracias. ¿Entendió o no? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Puedo ajustar todavía la pregunta? ¿Usted tiene cábalas profundas como Alejandro Delius, que tiene sus cábalas profundas? Yo he visto algunos músicos, por ejemplo, que antes de entrar al escenario, hacen como los jugadores, así. A ver. O sea, ya está por entrar, lo anuncian, lo veíamos, ¡Huayna Huila! Y el tipo, o sea, ¿qué hace? Entra. Como sí, aprovechando la casa, por favor. Otros. De verdad, o sea, pero whisky así en tapita. Pero además tú has visto grupos internacionales, has visto claro. Algo que hayas visto de un grupo internacional raro así. No, el whisky sí, y tienen su sobaquerito, una gran mayoría. Pero y muchos también el tema del persinarse. ¿Tiene alguna cábala, Magal? No, prácticamente ninguna. Que sí hago es hidratarme mucho, sí, beber mucha agua antes de empezar. O sea, no tiene ninguna cábala. ¿Vos Álvaro, tienes? No, okay. Cuando me pongo el poncho, beso antes el poncho. Sí. El poncho, el rojito, el rojo sí, negro. Sí, lo beso. ¿Siempre? Siempre antes de ponerme. No importa la situación, siempre es una... Sí, porque me recuerda que estoy representando algo. Ah, bueno. Sí, o sea, también le dedican a Dios, ¿no? Sí. Sí, siempre a Dios. O a papá. En la actuación, sí hay un momento, ocasionalmente, que se lo dedico a él. Ah, qué sí, en algún momento, ¿no? Freddy, vos. Todo a Dios, no tengo ninguna cábala. No tomo yo antes de cantar, sí, ni como. Sí, yo tampoco como. Todo el día cantando. No me gusta. No me todo gusta. El día cantando y sin comer. Ah, sí. Sí, yo igual, no me gusta. ¿Por qué eres flojito de estómago? ¿O qué? No, sino que la costumbre. Los profesores de canto te dirán que, evidentemente, no es bueno cantar con el estómago. Es exactamente lo mismo que un jugador de fútbol entrar a la cancha comiendo 5 minutos antes. Así ya. Debe ser. Sí. Pues porque, digamos, impostas tanto que de pronto. No. No, pero. Pasa algún accidente, ¿no? No, pero puede pasar todo, ¿no? No, sí. Luego tienes que irte así. No, claro. Es incómodo con el estómago lleno, la verdad. Incómodo. Bueno, sí, incómodo. Pregunta para Freddy Valdivieso, por favor. ¿Quién le va a hacer a Freddy Valdivieso? Hola amigos, soy Mauri Fernández, hermano de Huila. Un saludo para mis amigos de Ángeles o Demonios. Querido Freddy Valdivieso, dicen que eres un muy buen suegro. ¿Por qué? Bueno, un abrazo para... Es tu manager, ¿no? Sí. Es tu manager, sí, sí. ¿No? Dice que Freddy Valdivieso... ¿No me has escuchado? Dice suegro. Que es muy buen suegro. Ah. Sí. Habrá averiguado eso, ¿no? Dices, muy pero, buen pero porque hay algo entre líneas que no estamos entendiendo, que sí. Nadie más, que parece que Mauricio lo dijo entendiendo y no sé si Freddy lo entendió. No sé, tal vez porque mi yerno canta en el grupo. Tal ah, vez. Ya, ya, ya. Sí, eso no sabíamos, tu yerno canta. Canta en el eso grupo. Eso no lo sabíamos. ¿Qué toca? Lleva, la percusión hace y la octava. Pero lo metiste para la percusión, porque es tu lleno nomás, porque te hace... No, pasa que un día... Ha ido un día a casa, viste a la mija, y yo tenía una entrada en Villadela, y mi bombero me falló, entonces le digo, anda a comprar, aquí cuesta 100 lucas un bombo de esos que venden ahí, ven esta, y vamos. ¿Bailas? Bailo, me dijo él. Entonces tienes ritmo, y le llevo directamente, y eso fue. 12 horas tocando, sangraba su dedo, entonces, de ahí, sí. ¡Mierda! Pero, o sea, él no era músico. No, de ahí se quedó en el grupo. O sea, tú lo metiste al claro, grupo, sí, pero sí. Y sabía el ritmo. Tenía claro, problema, si bailaba, tenía si bailaba chacra. ¿Le pagabas a él o a tu hija? Ah, bueno. No le daba nada. ¡Eso es! Así vos seguro, así es, así. ¿No le dabas nada? No, con nosotros. Pero solo para el cigarro, pues, otro para la hija. ¿Qué edad tenía él? ¿Qué edad tendría él? No, para el chamba, chamba. No sé cuántos años. Cuando enamoraba recién. Claro, sí. ¡Wow! Y aún así se quiso casar entonces con tu hija, sí, ¿no? Claro, ¿y ahora qué tal? Ahora ya empezaba a ganar. Ahora es una guitarra, o sea, todo. Era, ¿estaba casado en ese momento? No. Enamorado. ¿Era novio? ¿Y se casó o no? Sí. Claro, con él, claro. ¿Lo obligaste o le gustó la pega y dijo, bueno? Ah, bueno. No, pero sí, ya le dije. ¡Claro que le dije! ¡Yo cállame! ¡Vamos a tomar jugar! ¡Qué bueno! ¿Dónde puedes estar en el grupo ahorita? Ah,
no, a mí se me hace que lo atrapó él. Ya 10 años, 10 años. El Freddy lo atrapó. 10 años en el grupo. Ya 10 años. 10 años ya. Pero ahora ya le paga, pues. O sea que es un amigo más también. Claro, claro, sí, sí. Claro, es un amigo más. Pero imagínate, pero imagínate ver al suegro todo día y noche. Debe ser complicado. Para él, digo yo, ¿no? Tenerlo, o sea... Yo le haría bullying todo el día. Tenerlo en el pago y luego tenerlo también... Tenerlo en el pago y luego en el grupo. ¿Sí? No, imagínate, no, verlo. Yo le haría bullying todo el día. Mañana tarde. Sí. Debe ser buen suegro, entonces. Debe ser buen suegro. Sí, ¿no? Con razón, Mauricio. Sí, tiene razón. Por ahí va, ¿no? Bueno, ahí. Vamos a jugar. Tenemos preguntas. Ahora, el que gane, él es tu equipo, ¿no es cierto? El que gane, obviamente, normal. Solo la primera parte, la segunda parte es otro problema. Pero el que pierde, ya seas tú conmigo o el Álvaro con el Magal, tenemos, atención, el almohadazo. Pásenme el almohadazo, por favor. Sí, sí, sí. Hay almohadazo. Ahí está, muéstrenlo, por favor, el almohadazo para el equipo perdedor. Yo hubiera querido que solamente los participantes, el Freddy o el Magal, pero tenemos que ser solidarios con ellos, Álvaro Pocillo, y vamos a estar con el que pierda. Pero tú eres el jefe, puedes cambiar la situación todavía. No, ya está, ya, producción, ya está. Ya fue. Claro, así que el que pierde, almohadazo, señores, y el equipo. Tú con Magal. Qué bonita sería la penitencia, que cantemos algo, ¿no? No, pero que almohadazo, se acabaron ya las penitencias de canto. Así que bueno, vale que contesten bien las preguntas. Tú no te metes para nada porque los concurrentes son ellos. Ya. Tú no te metes, no so, ni vas a soplar, por favor. Soplas, inmediatamente pierdes. No vale soplar. Ya. Vamos entonces a contestar las preguntas, damas y caballeros. Comenzamos ya. Vamos a la pregunta, atención, por favor. ¿Cómo se llama la vestimenta de la mujer de pollera? ¿Cómo le llaman? ¿Cómo le llaman? No vale corregir, ¿eh? ¿Cómo se llama la vestimenta de la mujer de pollera? ¿Cómo le llaman? Cuando vaya la morenada, le voy a comprar una... Una pollera. ¿Un traje? Una ¿atuendo? Manta, una manta, un sombrero. Claro, atuendo, claro, toda también, la vestimenta. Pero es algo relacionado. Traje. No, les van a criticar a los folcloristas en este momento. Me voy a comprar una... ¿Qué dicen ellas? Una. Cinco, cuatro. Una no vale corregir, Jenny. Una vestimenta. Una parada. ¡Tiempo! No, ya. Parada era. Una parada. Como la tenía él, la parada. Así, no. Pero le dices que tocar así. Tocale, por favor. 0-0. Vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente, por favor. Vamos a la siguiente. Atención. Día Nacional de la Mujer. Nacional de la Mujer. ¿Cuándo es? 11 de octubre. Recién hemos celebrado. Pero dilo, pues. 11 de octubre. Pero más fuerte, eso. 11 de octubre. Muy bien. Fuerte, dilo fuerte, bro. 11 de octubre. Eso, 11 de octubre. Pero eso no es. Estoy desesperado porque. ¿Porque es tu día? ¿O qué? No, quiero saber si es el 11 de octubre. El 11 de mujer. El internacional ya pasó. Ya pasó. Claro, ya nacional era. El 11 de octubre. Mi cumpleaños. ¿Es? Eso. ¿Usted también cumple el 11 de octubre? ¿Usted también? No, yo no. Ah, bueno. Yo soy hombre. Ah, 1-0 va ganando mi querido Magal. Vamos a la siguiente pregunta, por favor. Freddy, aplícate, por favor, estás bien con nuestras caras. ¿Dónde se encuentra el Cristo de la Concordia? Cochabamba. Y los dos al mismo tiempo, al mismo tiempo. Sigue 1-0. Vamos a la siguiente pregunta, por favor. No digas tú. Vamos a la siguiente pregunta. Ah, no, ya tenía que perder. No, pero ya dije. Vamos. ¿Cómo se llama el club que representa a Tarija en el fútbol profesional? Actualmente. Real Tomayapo. ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡No! Yo no soy allá. 2-0. Yo solo sabía el Tomayapo, pero el Real no sabía. Entonces, el Real Tomayapo. ¡Claro! ¡Vamos, Freddy! ¡Che! No juegan nada. ¡Cambiamos equipo! No juegan nada, hermano. Vamos a la siguiente, por favor. ¿Cuántos días separan el carnaval de la Semana Santa? ¿Días? Sí. Acaba el carnaval. Son 7 semanas. No. 7 viernes. No. ¿Cuántos días separan el carnaval de la Semana Santa? Pero eso son 7 viernes. ¿Pero cuántos días? No, ¿cuántos? 49 días. No. ¿Cuántos días separan el carnaval de la Semana Santa? Son 7 por 6, 42, 45. ¡Nada! 40 días, exactamente. 40 días, exactamente. Son 7 viernes. Por eso es cuarentena, pues. Sí, sí. Por eso es cuarentena. Claro. Yo estaba calculando. 40 días. ¡Vamos, Freddy! 2-0, vamos. Sigue 2-0. Vamos a la siguiente, por favor. Vamos a la siguiente.
vocalista de rock boliviano que nos dejó esta semana. Omar Rojas. ¡Pero dilo fuerte! ¡3! ¡Vamos, hombre! ¡Por favor! Estamos perdiendo aquí. ¡Por 3-0! Vamos a la siguiente. Es tu amigo, ¿no? ¿Ah? Amigo, podemos botarlo de arriba. ¿Cuántos panes puedes comprar con 35 bolivianos? ¡Qué bueno! ¿Cuántos panes puedes comprar con 35 bolivianos? ¿Cuántos panes? 350. ¿Cuántos panes puedes comprar con 35 lucas? ¿Cuántos panes puedes comprar? Está fácil, sí, sí. 70. ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Vamos! Estamos perdiendo como va. Depende si el pan, ¿dónde lo compres? Pero el pan es siempre 50 centavos. ¿50 centavos? No. ¿O no compras pan tú? No, pero 40 centavos. Yo como. No, está 50, pues en todos lados está 50 centavos. 10 panes o 5 lucas. En todo lado. Bueno, más los dos de ya para que te dan. No, era por un lado más. Bien, Camal. ¿Cuánto va? 3-0. 4, 3, 3, 3, 4, 3, 3, 3, 4, 3, 3, 3, 4, 3, 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 3
Y ahí hablando por teléfono, pues hablábamos de amor y cosas bonitas y todo. Ahí hice una composición, decir amor, ¿no? Y después de eso, cuando ya decidimos vernos nuevamente, la volví a ver. Ya cuando la vi de día y a todo, no quise nada con ella. No supe cómo romper las citas el rato. Y claro, eso, o sea, dijiste, cuando te vi de cerca, parecían luceros. Ahí está. ¿No es? ¿Cómo dice la cuando rara? Te vi de lejos, parecían luceros. Ahora te vi de cerca, qué animal más fiero. Eso es. Es que las luces engañan cuando estás en boliche. Sí. Y viceversa también, ¿no? Sí, sí. Ella se puede decepcionar de vos o vos de ella, ¿no? Las luces engañan. Porque en un boliche realmente es preciosa o precioso, ¿no? Claro, cuando nosotros empezamos en la música, recién pudimos empezar nuestra actividad. Sí. ¿Sabes? Precisamente porque la noche nos veía por mi casa. A ver, Magal, una historia. Una peor cita. No, pues la peor cita que yo he tenido, digamos, es cuando preparas todo para disfrutar un buen plato, bailar, tal vez tener una noche buena, pero resulta que dicen que eso, una mujer celosa, no me gusta eso. Tóxica. Tóxica. O sea, ¿a quién estás mirando? ¿Por qué estás mirando? Y eso te va bajando todos los ánimos. ¿Por qué estás mirando y no quiere ni bailar? Verdad, quiere sentarse, quiere agarrar. Tóxica, ¿no? Sí, eso no. Te baja el líbido y te baja todo, ¿no? Todo, pues es que estás planeando, estás bailando para ella, con ella, y de repente te dice que estás mirando a un lado, al otro lado, y te hace el escándalo. Muy bien, aquí, ahí está. Oye, la inocencia de Magal. ¿No? Bien. Vamos a la siguiente pregunta, por favor. A la siguiente, a ver. Calientita, ¿alguna vez te han dado un buen sopapo? Sí, varias veces. Una mujer, ¿no? Claro. No hablando de un varón, ¿no? Un buen lapo así. De hecho, balancear tus mocos, ¿no? Sí, sí. Fuerte, pero fuerte. Fuerte, sí. Fuerte. Anda. No. ¿Nunca? ¿Nunca? ¿Nunca te ha tocado? Nunca. ¿En serio? Voy a preguntar. Sí, no. ¿Nunca? ¿Freddy, a vos? Menos, nunca. Sí, no, no. ¿Quién se va a tener también contigo, no? ¿Quién se va a tener? Sí, mejor. 80, claro. Claro. A mí sí me han dado, ¿eh? Sí, te han dado. Bien dado. Vale, vamos a la siguiente, por favor. ¡Atención! La pregunta es, ¿crees que dos ex pueden ser amigos? No. Así, tajante. No. Imposible. Oh, Álvaro. Sí, está confirmada la psicología. Es imposible. No se puede. No. No pueden ser amigos. No. O sea, o son amigos, o pueden volver, o son enemigos. Sí, bueno, hay la parte química y emocional, ¿no? Porque si ha habido algo y luego terminan y vuelven y quieren ser amigos, el mantener el recuerdo de lo que han vivido en la intimidad. Ya es más, ya es algo más. Genera, ¿no? genera ya cierta, sea bueno o malo. Sí, no, todo lo bueno vuelve a generar y puede volver. Y la convivencia excesiva, no digo que dos ex no pueden verse y hablarse, pero volver a ser amiguitos, así, ay, amiguis, sí, hemos sido. No, eso termina en otra cosa. O sea, claro, no, evidentemente no. Magal, igual. Lo mismo. No. Muy bien. Yo digo que sí. Bueno. Discrepo con usted, yo digo que sí. Vamos a la siguiente, por favor. Vamos a la siguiente pregunta. Bueno, después ya. ¿Con qué canción harías un striptease, Magal? A ver. Te vas nomás, ¿sí o no? ¿Con qué te vas? No importa en inglés, no importa. ¿Con qué te harías un striptease? Así bien sensual, Magal. Una... No, pues la común, ¿no? La que bailan todos los estrictos. ¿Tarararán? ¿Esa o no? Hay una que baila. ¡Ah! No, en inglés, ¿no? Sí, una en inglés que baila, ¿no? Sí. No recuerdo. ¡Full Monty! ¡Full Monty! A ver, vamos a ver. ¡Hacen striptease, Magal! ¡Con Full Monty! ¿Nunca has hecho un striptease? No, jamás. ¿Jamás? Pero haría, sí, yo creo que. ¿Ni con tu mujer? No. ¿Ni jugando? Ni jugando. ¿Sí? ¿No te has pasado la chompa ahí? ¿No? No, le creo, Magal, creo, ¿no? Bueno, ¿con qué canción harías un striptease, Álvaro? No sé, Che, con cualquiera que se adapte. Pero folclórica, tropical, en inglés, latina. Cualquiera. ¿Has hecho alguna vez? ¿Con qué tema? No recuerdo, pero... ¿Con Radio Mundial? Cuando hacíamos transmisión en Fantasy Disco. ¡Oh! O sea, ¿has hecho striptease con mi voz? Yo animando. Claro. ¡Eres mi amigo! ¿Así? Yo te escuchaba animar y estaba al otro lado. ¡Oh! ¡Vamos! ¿Así? No? Dale. Bueno, a ver, Freddy Valdivieso. Yo con una canción mía. ¿Con cuál?
Terotero. No, te llevaré para siempre. Eres mi mejor consuelo. Como te quise, te quiero. De esto no me arrepiento. Algo así. Ah, mira. Bueno. Pero nunca hice, nunca, nunca hice. No, no. Nada más. ¿Pero te lo han hecho? Yo soy rápido, sí. ¿Pero te lo han hecho? ¿El triptis? No. Me mira, ¿no? Como para decir, le vas a decir a la Tuca, ¿no? Me mira, ¿no? Vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente, por favor. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Eres rápido para desvestirse? ¿Tienes una relación casual? ¿Me entiendes? ¿No? ¿Eres rápido para... de pronto tienes una relación, las conociste ese mismo día, y sabes que ahí estás emocionado, ¿no? Van a algún lugar y... es rápido, ¿no? Y no sale el zapato a veces, ¿no? Y, ¿eres rápido o no? No, no. ¿No? No. Lentito. Lente. ¿Sí? Con estilo. Claro, si no, ¿para qué? Claro. Álvaro, a ver, ¿es rápido o no? Odio rápido. Para mí tiene que ser... hay que disfrutar. ¿Sí? Sí, odio. Eso es lo peor que... Es lento igual. Me alguna vez me ha pasado a mí cuando me siento violado. No me gusta. Está bien. Me gusta lento, o sea, me gusta tomar mi tiempo. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Pero desnudo siempre total o no? Sí. ¿O a veces solo no, el por eso te digo, bajado? No, total. Bueno, Magal, a ver. Igual despacio. Magal, ¿eres rápido o no? No, me gusta igual despacio. Despacio. Claro. Wow, despacio. Yo pensé que iba a decir donde me pille. Ahí me cuesta sacarme el zapato. Sí. Es que como estoy ahora usando chupín. Vamos a la siguiente, por favor. ¿Tienes números de ex en tu teléfono? ¿Sí? No. Permíteme, por favor. No, tranquilo, no. Pero no tienes ni uno. Lo que pasa es que yo creo que esta pregunta estaría mejor para chicos que no están casados, digamos, ¿no? Yo creo que a ellos les vendría mejor esta pregunta. No, pero ¿tú eres casado o no? Claro, pero imagínate yo. ¿Pero alguna ex está en tu teléfono, en tu lista de contactos? No, pues imagínate que es cero. Claro. Pero que sea tu amiga, ya, que pueda ser tu manager representante. 20 años. Pero puede ser tu manager representante, tu ex. No. Tu contacto acá de un boliche, de una discoteca. No. ¿Lo tienes? No tengo relación con ninguno. Que la guardes, digamos, con otro nombre, digamos, ¿no? No tienes de tu ex. No, ¿seguro? Ya no se puede, ¿no? Ya no se puede. 20 años. Imagínate, o sea, llevo 20 años y no, o sea, no tengo. Porque no se guarda, pues un tío Carlos le ponen y es la ex, ¿no? Yeah. Si estás ¿qué se llama ese otro? Tía Manuela. Chalo. No, pero para una relación estable no necesitas. Pues. Sinceramente, no les creo, les digo, que no tengas ex. No. ¿Sí? En 20 años. Te digo que quién, además que no tengo yo relación con... Imagínate, vas a tener un quilombo por un teléfono, ¿no? Claro. ¿Pero acaso tu mujer revisa tu teléfono? No, pero... ¿Tiene clave tu teléfono? No. ¿No tiene? No. El mío, mi esposa tiene todo, las claves, todo. O sea, sí, su digital, todo. Yo necesito igual tener, sí, porque sí. Si se pierde necesito que esté resguardado, pero ella sabe todo. Tiene mis códigos de Facebook. ¿Sabe cómo desbloquear todo? No, solo eso, ella puede abrir desde allá Facebook, puede abrir todo. ¿Sabes con quién has hablado? Sí, ¿con quién has escrito? Todo. Uy, ya me asusta, de verdad. Vamos a la siguiente, por favor. Vamos a la siguiente pregunta. ¿De qué parte de tu cuerpo estás orgulloso? Como para decir, carajo, qué lindos pechos que tengo. ¡Qué buena nariz que tengo! Dice. Bueno. Dice, cuando el hombre tiene la nariz grande y el dedo, no hay viejo al pedo, así que estamos felices. Así que... A ver, agarrale la nariz, a ver, qué linda nariz que te habla. Agarrale la nariz de Freddy. Agarrale la nariz de Freddy, por favor, a ver. La nariz, ahí está, mira. Está bueno. ¿De qué parte estás orgulloso? ¿En serio, la nariz? No, yo conforme con todo mi cuerpo, de verdad, con no, todo. Pero más chango, me voy a decir, qué pata que tengo, ¿no? No. Siempre me ha gustado lo que tengo, por eso hasta ahora sigo con mi melenita. Nunca, y todo. Nunca has dejado la melena. No, siempre, sí, has estado. Pues, siempre. Pero mira, el Freddy, mira, a diferencia de los dos, mira, no tiene ni una sola cana. Tengo una 10 por ahí. No, pero no es mucho. Pero recién me han salido. Tiene el peinadito parecido a Evo, ¿no? Sí. O sea, solo la melenita, hermano, de atrás, ¿no? Pero, ¿o no? Sí. Mi vieja tenía el mismo pelo que el mío, entonces, no sé, de este chango tan. Desde que a ver, responde la pregunta. ¿Cómo? ¿Qué, a mí? ¿De qué parte de tu cuerpo estás orgulloso? Todo. ¡Wow! Mira, ya parece el Isaías, el Jan Isaías se parece, ¿no? Pero te digo verdad, o sea, y debo ser
muy coqueto en ese sentido. Yo me miro, me gusta mirar. Qué lindo soy, qué lindo, cómo me quiero, ¿sí? Sí, me gusta mucho hacer eso. Pues ¿Te miras al espejo frecuentemente? Sí, sí. Debe ser lo que se mira, dice, o sea, tan lindo no, soy. No, no es que estoy mirándome, digamos, así, así, ay, no, ah, pero... Te mandas besos. Pero sí, me hago el ejercicio, sí, claro, me hago el ejercicio de la autoestima, del autocreerme, sí. Debe decir, no, sí, en el espejo, tan lindo soy que solo te mando queriendo. Es importante amarse, de verdad. Sí. Y te cuento que es un buen ejercicio de crecimiento personal mirarte al espejo y autovalorarte y decir, oye, te ves bien. Y si algo no te gusta, dices, ¿viste? Pues lo cambias, tienes que cambiarlo. De hecho, por eso tú vas a ver en distintas etapas mías, a diferencia, digamos, de Freddy, yo nunca he llevado un peinado idéntico. ¿Siempre cambias? Claro. Mira las entrevistas. Siempre. Sí, sí, está diferente. ¡Magal! Yo sí estaba un buen tiempo orgulloso de mis piernas, porque algunas veces me las han felicitado, las chicas. ¿Qué particularidad tiene? No sé, pues tendrías que apuntar. A ver, ¿podemos ver? A ver, vamos a ver. Son normales. Pero prepárate, pues, por favor, queremos ver, a ver, ¿qué son normales? Son normales, dice. Claro, son comunes, pero alguna vez jugando fútbol me las han felicitado. Ah, tiene sus tucitos. No ha mostrado mucho, pero tiene sus tucitos bien. Bien puesto, sí, está bien. Solo bien. Por eso, digamos, jugando fútbol. Las chicas que iban a jugar, a vernos jugar, siempre me las han dicho. Qué lindas piernas tienes desde ahí. ¡Wow! Bien, bien. Vamos a la siguiente pregunta, por favor. Ahí está. Con las piernas de Magal. Si pudieras tener sexo en cualquier lugar del mundo, ¿dónde sería? O sea, un lugar del mundo. A ver, imagínate teniendo sexo. A ver. A ver, un lugar, Venecia podría ser, en Nueva York, ¿no? ¿Dónde? En Pelechuco, por ahí, ¿dónde? Un lugar, a ver, un lugar así, no importa, paradisiaco, un lugar. ¿Paradisiaco? No, un lugar, o sea, que te guste, quieres. Las cataratas, el Niágara. ¿Una catarata quisieras? ¿De los Yungas? No, las cataratas del Niágara. Del Niágara, sí. Wow, mira vos, bien. Álvaro. Yo te puedo decir que he viajado mucho. Pero así, definitivamente, me gusta toda la parte de Yungas, Coroico, Yolosa, Bilbao, toda esa parte. Vaya, ahí te imaginas. No solo que me imagino, es el mejor lugar. Vaya, o sea, sí, ya, ¿no? Ya, muy bien. ¡Freddy! No, vio mi pago. Un río grande ahí, una poza ahí, agua tibia, agua caliente, natural. No, claro. Con los quesos ahí al lado. Claro. Claro. Mejor, un vinito que te ayude. Un vinito más ahí a la orilla. Y todo, sí, muy bien. Estamos soñando despiertos, no importa. Pero entonces a Freddy le gusta en el agua, entonces. Sí, el agua. Vamos a la siguiente, por favor. Vamos a la siguiente. Atención, la gente pregunta y dice, ¿alguna vez has hecho pipí en una piscina? Yo no. No. No mientas. No, de verdad. Yo creo que todos hemos pecado. No, y de verdad, cuando uno va a la piscina, lo primero que piensa es que están orinando aquí. Entonces, por eso uno tampoco. Ya, pero en el río sí, en el río. Especialmente se lo lleva. Ah, en el río sí. Todos has hecho, ¿no? ¿Qué coche? Es corriente. Pero la piscina. No, la piscina no. No. Te estás riendo. Yo sé que sí. No. No, imagínate. No. Qué vergüenza, por ahí no. Pero en un río, ¿no? Es que yo soy muy de ciudad, en río no he estado mucho, la verdad. No he estado nunca. No soy como el Freddy, dice. ¿No? Del campo, dice. Freddy me puede enseñar a pescar, debe ser así. Claro, yo no la sé. Vos sí has estado en un río, has ido a nadar, ¿no? Claro. ¿Qué río? El río grande de Tarija. Yo en el río Queca, orgullosamente. ¿Y cómo salías ahí? En el río Beni igual. Yo me dio el tirón en el río Beni. El río Queca. Y me salvé de... No. Un abrazo para todo el río Queca. El río Queca. Vos, Magal. La primera vez que me he metido a la piscina ha sido con un viaje de promoción. Nos hemos ido a Cochabamba. Y había una piscina compartida, pues primera vez que he visto a chicas en bikini. No, te orinó por la chica. Te orinó por la chica. Se orinó, ¿viste? ¿Qué has hecho? Ay, Dios mío. Imagínate, la chica nada más. Y han tomado agua la chica, seguro. No recuerdo, pero era en Cochabamba. ¿Qué chiquito eras o no? ¿Qué edad tenías? Yo debí tener mis 16. Y amarillita, pues no. Todavía no lo usaba. Sí, vamos a la siguiente, ahí nada más me parece, ¿no? Vamos a la siguiente pregunta. La gente pregunta, ¿qué es lo más ilegal que has hecho en tu vida?
Magal, lo más ilegal que has hecho en tu vida. No, pues sobornar a los policías, ¿no? O sea, que te han pillado duro y has tenido que dar. ¿Sí? Claro, es lo más ilegal. Lo más ilegal. Claro. ¿Cuánto has dado? Lo que te cobran, pues las valoradas. ¿Código 50, código 100? Código 100. ¿Código 150? ¿Te han pillado duro o para que te saquen la grampa, digamos? También, pero más es el... No, pues la grama todavía tienes que ir a cancelar. A sobornar así. A sobornar es cuando te pillan, de acuerdo a la norma, te tienen que sobornar. Es lo más ilegal que has hecho. Claro. Álvaro Velasco. Sí, he tenido problemas de tránsito casi siempre, pero yo soy buenísimo para atraer policías. O sea, es buenísimo. Así que he tenido muchos... No, o sea... Pero no, en realidad no es que yo haya tenido que sobornar, sino me voy hasta el lugar y cometo el error y empiezo ahí, yo hago problema. Y he aprendido a controlar eso porque al final he entendido que es mi culpa, ¿no? Pero claro. Sí, más o menos de ese estilo. Sí. Más o menos. Sí, ¿pero igual? Sí. Sí, ir con mi gotita, con mi perro aquí, a la puerta manejando con una mano, digamos, ¿no? Y estás manejando y... sueltas el volante y... ¿no? Sí, sí. Pero alguna vez el policía... ¡Ay, Freddy Valdivieso! ¿Te pasó alguna vez? Ah, sí, no? sí. ¿No? Aparte, ¿sí? No me pagues, pero cantámelo una noche. Alguna vez me he pasado roja. Me dice, seguí nomás. Nos vemos, digamos. Freddy Valdivieso, cuéntame un chiste. Un arruado y te vas. Sí. Una chapaquito, otra vez de chapaquito. Anda nomás. Ah, mira, son las ventajas, ¿no? Vos alguna vez... ¡Ah, no me asco! ¿O no? No, sí, yo... Paralelamente he recibido mucho apoyo también de la policía, o sea, es una institución con la cual he hecho trabajos con ellos y de verdad que es complicado siempre hablar de la policía, pero a mí me gusta mucho porque me han apoyado también en muchas cosas. Y justamente han apoyado a ti y mucho a ellos. Ha sido más bueno. Generalmente los artistas estamos relacionados, estamos apoyando siempre. Y no solamente para ellos, ¿no? Donde necesitan estamos. Muy bien, eso. Vamos a la siguiente, el verde olivo. Sí, señor. Ya no hay más, perfecto. Bueno, nos vamos a la pausita entonces. Al retornar ya a la parte final, cantamos un poquitito porque Freddy ha traído la guitarra, por supuesto. Ay, van a cantar algo, a ver, los tres. A ver, alguito vamos a coordinar. Y luego tiene que pagar la penitencia, señor Freddy Valdivieso, por favor. No nos estamos olvidando de eso. A trabajar. Alma Villazo, Freddy Valdivieso. Sí, señor, pausa, ya volvemos. Saludos. Bueno, estamos cerca a la medianoche. Ángeles o Demonios por Palenque TV. Gracias por estar con nosotros ya en la recta final de este programa el día de hoy. Hoy junto a Magal, junto a Álvaro Velasco, junto a Freddy Valdivieso el día de hoy. Bueno, estamos ya en la parte final y vamos a cantar un poquitito. Nos vamos a desestresar, vamos a disfrutar, por supuesto, el programa. ¿Pero y eso la penitencia? Al final, pues, al final. Porque está mirando aquí a Frozen. No, espérame algo que te olvide. Claro, pero vamos a la final, al final lo vamos a hacer, porque no va a cantar con la cara blanca tampoco, ¿no? ¿Puede ser el problema? No, horrible. Va a ser la penitencia, así que bueno, vamos, han ensayado un temita, dice, ¿no? ¿Cuál he ensayado nunca, pero bueno. No, pero son músicos y a la vista. Lloro por quererte. Yo hubiera querido que cantemos en esta semana un temita de Don Carlos Palenque, pero... No, hay una cosa que es ¿cuál? Claro. ¿Cuál? La de lloré por ti. ¿Sabes la lloré por ti? No lo sé, pero. Pero la puede hacer. Dale. A ver. Un poquitito, un pedacito. Yo segunda, tercera. Lloré por ti. A ver. Dale. No sé si. Está bien. Dale. Lloré por ti. Al pensar que no me amabas. Reprocho de odio y desprecio. Por tu mal proceder. Te reprocho de odio y desprecio. Por tu mal proceder, lloré por ti al pensar que no me amabas. Te reprocho, te odio y desprecio. Por tu mal proceder, te reprocho, te odio y desprecio. Por tu mal proceder, tormento en todo el alma y con el corazón. Da risa que digas que yo soy feliz sin tu amor. Me da risa que digas que yo soy feliz sin tu amor. Ay, la, ay, la, ay, la, ay, la, 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 la. Me da risa que digas que yo soy feliz sin tu amor. ¡Ah!
igual, había sido la voz alta, alto tu tono de voz, ¿no? No, es que cuando uno empieza a hacer música, empieza con el folclore. Pues, entonces, claro. No, ¿qué tono de voz tienes, Magala? Barítono, barítono. Barítono, sí. Alta, alto sí, tu tono, ¿no? Sí, sí. Bien, Magala. Buenísima, ah, buenísima. Sí, 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 vamos. Ahora, Freddy Valdivieso, a ver, una de las tuyas, por favor. Una composición. Puede ser una de las tuyas que quieras promocionar a Gran Caso Demonios. A ver. Una nueva, ¿ya? Tarija la linda, mi tierra Chapaca, de hermoso sol. Pedacito de cielo, galanura y sonrisa, airosamos en flor. Todo tu encanto refleja la luna con su resplandor. Tienes el alma fresca y serena, tarde de arrebol. Bellos paisajes de mil colores se tornen damas de amor. Así es Tarija, valle de amores, de dulce pasión. ¡Opa! Esa la grabamos ayer, justamente. ¿De verdad? Sí, sí. Cuando cante Freddy, imaginariamente te vas al Chaco, ¿no? O no, imaginariamente, sí, estoy allá. Ahora una clásica, por favor, a ver, una clasiquita, Freddy, para que cantemos los muchachos. La carqueña. A la carqueña. Claro. A ver. ¡Qué lejos estoy! Lejos me estoy de mi ansiedad. Mi río, mi sol, mi cielo llorando estará. Mi río, mi sol, mi cielo llorando estará. ¡Ahora, carajo! Pero he de volver. No llores, mi amor, no llores, mi amor. Nadie le pondrá murallas a nuestra verdad. Nadie le pondrá murallas a nuestra verdad. Nunca más duró 100 años que hubo pueblo que resista. Ya la pagarás, no llores, prenda, pronto volveré. Ya la pagarás, no llores, prenda, pronto volveré. ¡Ahora! ¡Ay, ay, ay, ala! ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, 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 la! Ya la pagarás, no llores, prenda, pronto volveré. Bueno, ahí está, qué lindo. Bueno, bien bacán, ¿eh? Bueno, me recuerdo a los Coriwaters, ¿no? Que será si ensayamos, ¿no? Bien, bien. Fueron un grupo, ¿no? Puede ser, ¿no? Mira, diferentes estilos. Tenemos que ir presente. Claro, gente. Bien. Y más adelante, por supuesto, Freddy Valdivieso. No cree que no lo sabe. Soy capaz de perdonarlo, che, por tan lindo que ha cantado. Soy capaz de perdonarlo. No sé qué dirá la gente. Hoy, que vote. Hoy nuestros camarógrafos van a decidir si es que hace el malazo o no. ¿Te parece? Bueno, yo quiero que mi querido Magal me cante un tema que me encanta. Tengo la pista justamente para que pueda cantar Magal. Solo un pedacito, por favor. Yo alguna vez he soñado cantar, porque me encanta la letra. Es esta, por favor. ¡Canta, Magal! A ver, tengo pista, por favor. ¡Adelante! Parate, Magal, por favor. Parate, dicho. Ah, no, ya está parado. Vamos, Magal. Tenemos cuerpo de baile acá. Te aproximas hacia mí como hace siempre. Cuando llego algo más tarde de las 10. Y descubres un cabello inexistente en mi jersey, un carmín imaginario en mi piel. Anda zurda hurga que hurga entre mis cosas, intentando descubrir algún papel. Una prueba indiscutible de una cita en un café, la factura de un regalo, yo qué sé. ¡Vamos arriba! ¡Esa Gonzalo! ¡Vamos, toma! Para la mujer celosa. Y el coro sabemos todos, ¿no? Vamos, todo en casita. Estamos en fin de semana, sábado con todo. ¡Ángeles y demonios!
canta Magal en el programa, dice ahora. Y te pienso repetir que todo es falso, aunque sepas que hoy ha sido de verdad. ¿Qué más da si cuando no era tú creíste que lo fue? Te mereces que te mienta alguna vez, diciendo no, por favor, pero no dudes más de mí. No, por favor, que no pienses mal, amor. Te he sido fiel, tal vez no lo merezcas, pero siempre te fui fiel. Por favor, no desconfíes, créeme. ¡Buenísimo! ¡Gracias, Magalito! ¡Timorazo, eh! ¿Qué tal? Dice, o sea, yo siempre te he sido infiel, ¿dice? Sí, sí, pero no con esa canción. Fiel. No, infiel, pues es la cosa, pues, hermano. Es de José Vélez, ¿no? José Vélez. De José Vélez, ¿no? Uy, un tiempo adaptado a los Coris de hace tantos años atrás, ¿no? Sí, del año 90. La misma época del Si Te Vas, porque sacaron este tema, ¿no es cierto? No, este viene del tercer disco de los Coris. Claro. Por ti, en Cáncer, ahí viene. No, linda canción, felicidades. Es mi sueño realizado, te digo. Hay que tener ese timbre de voz, sí, para cantar, sí, la canción, ¿no? Sí, y para los Coris es un estilo que lo ha marcado el hermano Carlos Zaccari. Ese nivel, ¿no? Igual que Limber. Cumbia, ese sí es romántico, sí, sí, ¿no? Sí, cumbia, claro. Romántica. De la buena, de la un buena. Un pasito para irse ya al hecho del amor, ¿no? Claro, sí, claro. Justamente para eso. Y te digan, no, por favor. ¡Ah! ¡Bueno! Bueno, estamos llegando a la parte final de Almohadazo. ¿Le perdonamos o no a Freddy Almohadazo? Mejor que lo haga mis amigos, ¿no? Bueno, claro. O sea, como hemos sido equipo y tú eras del equipo perdedor, entonces tú tendrías que hacerlo, digamos. Sería Freddy. Ya lo perdonamos a él, entonces. Freddy tiene que hacerlo, ¿no? Luego del programa. Sí, tengo que ir a... ¿Tiene laburo hoy sábado? Sí. Tengo que ir a ver la tapa de... Sí, señor. De mi CD, justamente que tenía. Ya, vamos a hacer lo siguiente. Por lo menos el Freddy que sope la nariz. Claro, solamente la nariz. Solo la nariz. Voy. ¿Está bien? Solo la nariz. Pero solo va a sopar la nariz Freddy Valdivieso. ¿Ah? Bueno. Y primera vez que lo voy a hacer, nunca he sopado la nariz. Solamente la nariz. No, solo. Increíble, qué momento. No te lo vas a acabar, pero con todo, cuidado. Cuidado, aspires y se lo acabe todo la nariz. Bueno, ya nos vamos despidiendo. Por supuesto, nos vamos a ir también con el TikTok de la Morenada, por favor, lo vamos a hacer los cuatro en el TikTok, así que prepárenme el TikTok, por favor. Bueno, gracias Magal, un placer haber tenido acá, solito. Tus historias realmente nos han conmovido y nos han enseñado también muchas cosas, ¿no es cierto? Muchas cosas, yo esas experiencias las voy a llevar a mi hijo también, entonces, ¿eh? Pues también, seguramente, ¿no? Para que se cuide. 25 todavía creo que la voy a pensar. Sí, para que se cuide. Voy a googlear también. Yo, googlear. ¿No? Sí, gracias, Magal. Querido Gonzalo, Álvaro, a mi querido Valdivieso. Freddy Valdivieso. Y a toda la producción de Ángeles o Demonios, gracias por la invitación. Un gran momento haber pasado hoy, haber reído, conocer personas tan interesantes del ámbito musical. Y pues, ¿qué más? A saludar a toda la familia que nos está viendo a través de Palenque TV. Bueno, gracias, Fredicho, también. No, es un abrazo. Es un lujo. ¿Dónde vas a estar? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es su proyecto? Estamos, bueno, yo trabajo con Razón Oculta. Estamos, es el grupo de los hermanos Conde, por si acaso. Estamos. Obatiñas, tiene un grupo tropical ahora, Razón Oculta. Estamos ya por festejar el quinto mega encuentro del colegio. No me acuerdo el nombre del colegio, es un quinto mega encuentro de la promoción 2003, allá en la zona Alto Lima. Ahí vamos. Perfecto, gracias, sí. Magal. Freddy Valdivieso, invita para mañana, por favor. Mañana domingo, todos al pago. Todos al pago, vas a ir, ¿no? Oye, sí, sí. Nos vemos allá, sí. Vamos a tomar un vinito, vamos a comer asado y todos los amigos, los que siempre van, les esperamos allá. En el pago, en la 29 de Achumá. Perfecto, muy bien. ¿Van a ir, en serio? Sí. Así nos vemos allá, pero nos vemos allá. A las 12. A las 12 en punto, entonces. Perfecto, ahí estamos. Bueno, y como siempre, Alvarito Velasco, siempre lo aprovechamos cuando está acá. Radicas en Santa Cruz, pero cuando está acá en La Paz, siempre te jalamos por acá, ¿no? Gracias, Alvarito. Todavía hay el proyecto de la licenciada Palenque para que hagamos un programa juntos. Tenemos que hacerlo. Sí, ¿no? Claro. Vamos a hacerlo. Bueno, gracias, Alvarito. Gracias. Y gracias a ustedes también por permitirme ser parte de la familia. Qué lindo estar Magal. Freddy, tantos años además. Y bueno.
Nosotros nos vemos en las salacitas que va a ser el viernes en la noche, como el precierro, cierre. Así que ahí nos vemos también. Vamos a estar. Para, y si mañana quieren vernos, estaremos los cuatro juntos en una mesa allí en el Pago también. Ahí vamos, ¿no? A estar. Ahí vamos a estar. Ahí no comiendo vemos. Si la próxima vez tenemos un asado acá, ¿no? Sería, ¿no? Claro. Es más fácil el vino, hermano. No se puede tomar aquí. Ya, trate. No, pero ya, pues el horario se puede, pues. ¿Sabes qué? Claro. O sea, el mate también nos afecta. Ah, el mate. La próxima ya. Bueno, nos vamos a ir con el TikTok, por favor. Pero antes, enseñanos antes de que nos metamos a Calarina, por favor. Una, a ver. Necesito una. A ver, Freddy. Una más. Y me voy bailando la morenada. Ay, 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 ahora vamos adelante, por favor. Ahora vamos adelante. Comete. Ya que lo sabemos, a ver. Una más. Atención y también en casita, por favor, practiquen. Primero es una. Más. Y me voy. Bailando. No, es fácil, son cinco pasos. La morenada. Sí. A ver. A ver, ahora vamos, a ver. Una más y me voy bailando mi morenada. Ya somos tiktokeros. Pero antes, va a mojar la nariz. Eso, va a sopar la nariz. Freddy va a vivir eso. Quizás no vas a acabar, ya otra vez. Voy a aplicar un poquito para que no se entre mucho. Atención, por favor, ahí está. Lo van a aplaudir, por favor. Aquí está Freddy Valdivieso. Cumple, atención, la penitencia. ¡Papito Rey! ¡Papito Rey! ¡Ahora sí, vamos! ¡Ahora sí! Tan queridos.